escuchas la repetición del Vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho y Macumba. En la empresa. Mano, una oportunidad. Yo fui el último, ya dijeron, ya ni un gordito más, ya. Ya no quieren más. No, ya. Todo no cabemos en el elevador. No, no son. Pero ya no está gordito, Irán, ya está. No, ya no ha bajado mucho de peso. Y como está alto. Y como baila bastante. No, hombre, baila de cartoncito de cerveza, ay, que papá. No viera. Ay, no. Un peligro este hombre. Pero bueno. Irán Barrieto, pues muchas gracias por la información. Lamentamos mucho tu participación el día de hoy porque nos trajiste la noticia del fallecimiento de Ambrosio Bocho de Hawái 5-0, que el día de hoy lo están velando ahí en su domicilio, que es Playa Linda, ¿verdad? Sí, Playa Linda. Sí, es la colonia Playa Linda en Playa Regatas 334, esquina Rafael Cuervo. Déjame anotar porque sí voy a ir a despedirme de Bocho, que ay, Dios mío. Qué buena onda era Bocho, fíjate, era muy sencillo, era muy accesible, era... La última vez que platicamos, acuérdate que después que le hicieron la biopsia, él dijo, no, yo voy a salir adelante, ahorita me voy a tocar. Fíjate, Bocho era muy sencillo, sí. Muy accesible, muy positivo. Muy positivo. Muy trabajador, muy mujeriego. No, no. Ah, no, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Eso no. Ay, no, perdón. No. Muy buen músico. Sí. Muy buen maestro, porque le enseñó a sus hijos y tuvo varios alumnos también. Muy buen maestro también, sí, mi querido Ambrosio Bocho, Hawái 5-0. Y como él comentaba en su canción, que a lo mejor, pues bueno, al final ya era lo que él pedía. Lo que quería, ¿no? Si quieres reír, ríe en mi velorio. Si quieres bailar, baila. Si quieres tomar, toma. Y voy a escuchar. Oye, ¿cómo busco esa melodía para...? Ya te la mandé, por ahí la tienes. No, hombre, este Irán Barrientos, es vaya, te lee la mente, este no hombre me va diga. Un paso adelante. Ah, su mecha. Fíjate, Irán Barrientos va un paso adelante y el sueldo un paso atrás, el sueldo, porque le voy a buscar sueldo. Como dos o tres pasos para atrás. Sí. Irán Barrientos, ¿a dónde está? ¿Te gusta andar libre? ¿Te gusta andar libre o te gustaría pertenecer al sistema de Grupo Pasos Radio? No, claro que sí, nos gustaría mucho estar por ahí en las filas de una importante estación veracruzana con más de 90 años de trayectoria aquí en el puerto de Veracruz, la primera aquí en el estado y la segunda a nivel nacional. Yo no, te voy a meter. No, ya sé. ¿Y tú lo vas a meter? Yo lo voy a meter. No, qué bárbaro. Pues nada más le digo a Nabor que lo suba. Ah, pues ya, no, pero a trabajar, Vito. Ah, a trabajar. Sí, sí. Yo lo voy a meter. Voy a hablar con el mero jefe, pero el de arriba, el de hasta arriba. El de mero arriba. El de hasta arriba. Bernie. ¿Eh? Bernie. Bernie está arriba, pero aquí en la azotea, dando mantenimiento a la antena. Bernie está dando mantenimiento ahí en la antena, ahí en la azotea. Te hablo del mero, mero jefe, del bueno. Mero, mero. Ok, depende. Es decir, ese muchacho tiene todo, tiene experiencia, tiene buena dicción, tiene literatura. Yo ya lo dije y lo predije, y yo creo que digo se cumple. Este muchacho en 5 o 6 años va a ser el cronista de la ciudad. No, pero no 5 o 10 años. Tiene que pasar unos 20 años, 30 años. Yo creo que sí, unos 20 años, sí, Rucho, porque... Sí. Ya me lo estás aviejando mucho. ¿Ya sabe todo? Pues sí, sabemos mucho, pero antes que un servidor está, o el buen amigo Ricardo Cañas, que la verdad... Ricardo Cañas, él sabe muchísimo de la cultura, de todo lo que tiene que ver con el puerto de Veracruz, y la verdad, mis respetos, aparte es el director del museo de la ciudad. Va por tiempos, mira, todavía está muy joven, él no puede ser historiador aún, porque hay... Sí. Mira sí. Cómo se dirige. Por eso, no te pongas pesado, Rucho. Bueno, está bien, ya. Él, en su tiempo, 20, 30 años más, este hombre va a ser el historiador de Veracruz y te va a hablar de hasta de ti va a hablar. Oye, no te acuerdes, mí, ¿eh? No te vayas a olvidar de nosotros, sí. Irán Barrientos. Si me muero yo, no hables mal. Te olvides de nosotros. Ustedes forman parte ya de la cultura de Veracruz, ya forman parte de los personajes pintorescos de esta ciudad. Fuimos los primeros, escúchame, fuimos los primeros burros que se volvieron licenciados. Escúchame lo que te digo, no existía, ¿eh? El primer loco que se no volvió. No existía en la... Dale a los otros. Fui el primer burro
Que se, el primer, es por ver la historia. Sí, 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 el sí, primer burro que se volvió licenciado. De la noche a la mañana. Y el primer loco que se volvió locutor. No. Y el primer loco que se volvió payaso. Y luego, y el otro, que ya no sé ni qué decir. No sé qué es. El otro que se quería imitador de voces. Imitador. Ay, no. Aquí la tengo. Pero también tengo la información, mis amigos. ¿Necesitas refacciones para tu carro? Si tú necesitas refacciones para tu carro, suspensión, frenos, afinación o motor, no busques más en Trimar Automotriz Refaccionarias. Tenemos extenso surtido en refacciones para todas las marcas de vehículos. Además, apoyamos tu economía con precios accesibles y servicio a domicilio sin costo. Sí, escuchaste bien. Servicio a domicilio sin costo. Trimar Automotriz Refaccionarias. Estamos en Graciano Sánchez, entre Cándido Aguilar y Guillermo Prieto. Guillermo Prieto. Te repito la dirección, Graciano Sánchez, entre Cándido Aguilar y Guillermo Prieto, en Boca del Río. Llama o envía WhatsApp al 2299-27... Anótelo, señora, porque de verdad le va a funcionar. Esto le sirve para todos. 2299-275079. 2299 275079. Y te cotizamos con gusto. Trimar Automotriz Refaccionarias. Te ponemos en movimiento. Oye, está bien este eslogan, ¿eh? Trimar Automotriz Refaccionarias. Te ponemos en movimiento. Sí, sí, ¡qué bárbaro! Hay que moverse. Hay que moverse a Trimar Automotriz Refaccionarias. Bueno, son las 11:11. Su deseo, niños. 11:11. Deseo. Ya. Ya. Vámonos rápidamente, tenemos información. Me voy al corte comercial, regreso con más. Meter entre 20 y 30 años, nos vamos a meter en la historia. Tenemos que platicar con Irán Barrietos, porque es el cronista, el historiador futuro, del futuro. Del futuro. Tenemos que invitarle un café. Sí, para que hable bien. No, para contarle la historia. ¿Cómo era nuestra historia? ¿Cómo fue nuestra historia? ¿Cómo llegamos a la radio? Bueno, tú pronto vas a tener... ¿De dónde venimos? Tú pronto vas a tener tu historia, ¿no? La vas a poner Víctor, en... Sí. Víctor, prácticamente me sé tu historia porque de los 21 años que tienes al aire, pues prácticamente he estado en 18. En 18. ¿Y el día...? Tú no me conocías, pero yo pues te escuchaba. Fíjate, ya andabas de chismosón. Nah. No, de investigador, de investigador. El día 4 de agosto, mis queridos amigos, ahí es donde voy a abrir la caja de Pandora. El día 4 de agosto voy a abrir la caja de Pandora y voy a destaparme de una manera muy cómica en el Teatro de la Reforma. Voy a presentar una obra de teatro, un monólogo cómico. Sí. Es un monólogo cómico que se llama La vida es una comedia. La vida es una comedia, con todo y su drama y con todo y el sufrimiento. La vida es una comedia. Ahí vamos a estar nosotros presentando todo, toda la raíz de cómo llegamos aquí. Desde que naciste, ¿no? Porque, desde que naciste. Desde que nacimos, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, cómo ha evolucionado. Las veces que me corrieron de la escuela, por qué me corrieron, cómo me regresaban a la casa, chanclazos, me regresaban. La vida es una comedia. ¿Se va usted a divertir con todas las peripecias que... han pasado un servidor y de ahí todo lo de, no, porque un loco jala a otro loco. Yo soy imán de locos. Ay, ¿a poco sí? Oye al otro que está hablando. Se hace. Y el peor es el que no habla ahorita, porque lo voy a presentar regresando al corte comercial. Tengo uno que es más peligroso. Ya trae tarjeta de banco. No, hombre. Trae tarjeta de Opel. De Opel. De Opel también. La amarilla de Opel. Ya sí. Trae tarjeta de Opel. Dios también. Bendito. ¿Quién le da las tarjetas? Ahorita voy a ir a Opel para decir, bueno, ¿qué? Y ahorita anda buscando la de Mariana. Ay, no. Voy a ir al corte comercial, mis amigos. Irán Barrientos, yo te quiero sentado en el Teatro La Reforma el día 4 de agosto. En primera fila. Porque va a ser una historia tan basada en hechos reales. Voy y que vayan los jóvenes, cuando se enteren que voy al Teatro La Reforma, vayan, porque es un curso. Para que no sean iguales. ¿Sí? No. Importante en su carrera, ¿eh? Universitarios, vayan a esa puesta en escena. Gracias, Irán Barrientos. Víctor, ya nada más para concluir, se le olvidó a Rucho decir que hoy 7 de junio es el Día de la Libertad de Expresión en México. Sí lo dije al principio. Ah, ¿qué vas a decir? La libertad. No mienta, sí, nadie lo escuchó. Sí dije, pero aparte lo dije porque lo escuché también que...
como es una fecha... Lo dijiste, pero no con, con la libertad que se necesitaba. Sí, no, lo dijiste amarradón. No, lo dije amarradón. Pero porque lo escuché en una estación hermana, porque es una fecha importante para todos los comunicadores. Muy bien. Bueno. Irán Barrientos, un placer como siempre. Estamos en contacto. Te mando un saludote. Cuídate mucho y nos vemos el 4 de agosto en el Teatro La Reforma. Primeramente, Dios, Víctor, gracias y saludos ahí a los cuates Alderete, al Pai Hernández y a todos los que nos están escuchando a través de La Fiera 94.1 FM. ¿Ves que el cuate Alderete es mencionado? Y continuamos, amigos, son las 11 de la mañana con 20 minutos, las 11 de la mañana con 20 minutos. Hoy estamos dedicando el programa a nuestro amigo Ambrosio Bocho de Hawái 5-0 y en redes sociales. Estamos en YouTube, ya estamos conectados en YouTube, puedes entrar a YouTube. Dice, recordando a Bocho de Hawái 5-0, que en paz descanse, el vacilón de la fiera en vivo. Ahí estamos recordando todas vivencias que tuvimos con Bocho de Hawái 5-0, que bien, bien vale la pena el día de hoy. Así que nos vamos rápidamente con la información, mis amigos. Ya estamos en YouTube, entre usted a YouTube para que vea usted a mi hijo descarriado, que lo tenemos acá. Aquí guapo, está mi hijo guapo. Descarriado, que ay, no sabe usted, qué barbaridad. Dice por acá... Tradicional de Veracruz. El lugar tradicional de Veracruz es la Cantinita de Lara. La Cantinita de Lara. Canal entre Allende y Guerrero. Si usted viene a Veracruz y no conoce un gay y no va a la Cantinita de Lara... No vino, ¿eh? No vino. Perdóneme, pero así es. Estamos, somos muchos ya aquí en Veracruz. Si usted viene a Veracruz y no sale usted con un gay, se perdió, ¿sabes? Y no va usted a la Cantinita de Lara, no vino a Veracruz. Perdóneme usted, perdóneme. Once de la mañana con 22 minutos, las 11 de la mañana, 22 minutos. Y nos vamos del otro lado del estudio, damas y caballeros. Se encuentra mi hijo, la oveja prieta, descarriada. Porque no es la oveja negra, es la oveja prieta. Está con nosotros, nada más y nada menos que la personalidad, la presencia, un artista de radio, televisión y teatro. Te pones de pie para acomodar tu cámara. Permíteme tantito porque hay que acomodar tu cámara. Entonces se pone de pie, señoras y señores. Tenemos la presencia de mi hijo descarriado. Tenemos nada más y nada menos que la presencia de Macumbo Show. Macumbo, buenos días. Good morning por mañana, niño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar pues regresando un ratito de tanta gira. Te fuiste de gira con las vacas, ¿no? Sí, ordeñando las vacas. Bueno, se fue a la ganadera y ahí sí hay vacas. Fíjate que vengo muy... ¿A qué te fuiste? ¿A ordeñar las vacas o a dar show? Hacer show, a trabajar. O las dos cosas. Las dos cosas. ¿Ordeñabas vacas también? ¿Te ganabas un extra? Sí, un extra. Es bueno, hijo, trabajar si tienes la posibilidad. Vengo muy galán hoy, como siempre. ¿Cómo se ordeñan las vacas? ¿Tiene alguna técnica, algún secreto para ordeñar vacas? Sí, claro. ¿Puede ser a cualquier hora o solamente en la mañana o en la tarde, en la noche? En la mañana, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana ordeñaban vacas. Sí. ¿Quién te enseñó a ordeñar vacas? Un amigo mío que ya se fue. Un ganadero. Un ganadero. Exactamente. ¿Cuántas ubres tiene una vaca? Ajá, son 4. Sí, pero es que no le puedo refutar porque no sé en realidad cuántas ubres tenga. No sé, pero lo dijo tan seguro. Lo dijo tan seguro, mis queridos amigos. Ay, quiero hablar rápidamente. Dice que tiene 4 ubres la vaca. Sí, 4. ¿Quién sabe? ¿4? 4 tiene. ¿Y cuál de las 4 se le saca leche? La primera. ¿La de la derecha o la de la izquierda? La derecha. ¿La ubre izquierda no se le saca leche? No. ¿Por qué? Ese es de adorno. Sí. Ah, bueno. Es que no, te estoy preguntando porque yo sí, no sí. sé. Te estoy preguntando. Pero rápidamente un saludo para Phoenix, Arizona, que te está escuchando. Por eso, ahorita deja los saludos. Tú no vienes a dar saludos. Phoenix, Arizona, se quiere meter en todo. Ya le dije esto. Pero, sí, pero... Ese día me pusieron a ordeñar una vaca. Uh-huh. Pero yo no pude amarrar las patas a la vaca. ¿Hay que amarrar las patas? Sí, tienes que amarrar. No, pero hay vacas que ya están acostumbradas a que le saquen la leche. Sí, pero la amarran. Las ordeñen. Sí, la amarran y ya la empiezan a ordeñar. Oye, y es con las dos manos, ¿verdad? Con las dos manos, exactamente. Y es un chorrito que yo he visto sí. que sale para llenar una cubeta. Es un chisguete, ¿no? Como sería un chorrito, ¿no? Sí. Para llenar la cubeta. Con dolor de manos la primera vez. No, fíjate que no. Oye, ¿no te desespera el estar un chorrito no, para llenar la cubeta? No, fíjate que no.
muy raro. ¿Te gusta ordeñar? Sí, porque no tengo vieja, pero no hay que... Las vacas son jóvenes. Sí. Bueno, tienen que ser jóvenes para dar leche. ¿Sí? Decía que había una vaca muy vieja la vaca. Ay, no le que diga. Daba leche en polvo. Sí, pero no digas así a Rucho, que está vieja. Daba leche en polvo, la vaca vieja, vieja. No le, sí, de verdad. No le digas así a Rucho. No le estoy diciendo así a Rucho, sí. Es una vaca vieja. Ay. No, pero ahora vengo feliz, vengo bañadito. Dice que una vez la vaca ahí en la ganadera se comió unas hojas de rasurar. ¿Ah, sí? Salió la leche cortada. Dicen, a mí no me creas. No, pues dice que estaba una vaca arriba de un árbol que porque daba leche en bote. A ver, no te escucho. Mira, no hubo ni volumen, ni entonación, ni afirmación. Una vaca estaba arriba de un árbol. Una vaca estaba arriba de un árbol. Que porque daba leche. Pero leche en polvo. Mucho está, ya no está muy la, mal. No decimos la marca. Espérame, una vaca estaba arriba de un árbol. Sí, sí. En un nido de los pájaros. Ahí se sentaba. Ah, pues, si una vaca estaba arriba de un árbol junto a un este a un nido de pájaros. Pues porque era daba leche nido. Ay, ¿sabes quién me fue a ver a mi show? ¿Quién te fue a ver a tu show? Nada menos que el ingeniero Morán. Ah, muy bien, felicidades, que ayer nos llevó a comer el ingeniero Morán. Oiga, no sabe usted qué pesado es el ingeniero Morán, qué pesado es el ingeniero Oye, Morán. Oye, no lo queme. No nos dejaba ir y empezamos con una cervecita y empezamos... No, primero empezamos con una michelada. Con una michelada y luego otra michelada y luego que la cubetita... No, primero la suelta, ¿no? Una cervecita. Sí. Luego mejor una cubetita. Ah, sí, me lo voy a rifar hoy. Y luego que para el desempance... ¿Cuál panza? Y acabaron con un pomo. ¿Eh? Oye, yo jamás en mi vida yo podía contar que que terminamos una botella. Jamás en mi vida, ¿eh? Pues ayer entre la plática y el... Ya sabe usted, el relajo. Ajá, y el karaoke. Se tomó. Oye, fueron 4 cubetas. Fíjate, cuatro cubetas. ¿Y quién las pagó? Espérame, fueron 4 cubetas. No, mitad y mitad. Pagamos mitad y mitad. Ay, ingeniero, 4 cubetas. 4 cubetas. Y una botella. Dos micheladas. Acuérdate que con eso abrimos. ¿Con las micheladas? Dos micheladas y una botella. Ah. No, yo le tuve que hablar a la chiquis. Ven por mí, chiquitina. Y ahí va la chiquis por mí. Pero le habló a escondidas porque ya sabía que se estaba poniendo ya muy pitivo. No, ya cuando yo ya siento sí, que ya... Habló. Ya sí, sí, yo veía noté. Yo veía dos ingenieros Moranes. ¿Dos? Dije, bueno, ¿y su gemelo cuándo llegó, ingeniero? Le pregunté. Bueno, ¿y su gemelo cuándo llegó? ¿Ya comió? Le dije yo, ¿ya comió? ¿Cómo estaba el rollo? No, ya le hablé a la chiquis, vente por mí, por favor, chiquis. ¿Qué onda? Oye, ya me dijo, mándame ubicación. Y ya le mandé la ubicación. Ya y llegó. ¡Fum! Estaba la chiquis ahí, mira, pero terrible, güey. Oye, pero ¿cómo llegamos y estaba todo tranquilo? Y al rato todo el mundo estaba cantando ya, ¿verdad? Oye, nadie cantaba. No, es más, ahí no es karaoke. No es karaoke. No, para empezar, ahí con Darío, en Los Chicos Damián, no es karaoke. No, ahora ya ayer fue. Empezamos nosotros a cantar karaoke. Y ahora, ya luego ni el micrófono nos daban. Una señora muy pesada. No, pero de coincidencia que estaba este señor del grupo. Fíjense qué coincidencia, nos fue tarde de visita, nos encontramos al tecladista del Super Show de los Vázquez. Sí. Estaba integrantes del Super Show de los Vázquez. Estaba integrantes de los Tropicalísimos Compadres. Sí. Estaba managers y representantes de los artistas que llegaron aquí a la ganadera. Se juntó toda la crema y nata, ¿verdad? No, sí. Y nosotros. Y al final... Pero yo te voy a decir algo, papi y Rucho. Ahora que vinieron los Super Shows de los Vázquez allá, es por ganadera. Bien caras las mesas, las sillas. Todo es caro, hijo, en esta vida. No, ay, es que la madera está muy cara, Víctor. Todo es caro. Pero bueno, me voy con promociones, mis amigos. Me voy rápidamente, me voy al corte y regreso con la promoción el día de hoy aquí en el Vacilón de la Fiera. 94.1 FM. Voy rápidamente y regreso. Estás escuchando La Fiera 94.1 FM. Continuamos, amigos, son las 11 de la mañana 32 minutos, y nos vamos rápidamente con la información que tenemos el día de hoy, información importante para comunicarse a cabina. ¿Cómo le hacen, Claro Macumba? Que sí, con muchísimo gusto. 229-2010-105,
2920-1006 para su mensaje de WhatsApp 2299-6087-82. ¿Saben quién nos está mirando ahorita también? ¿Quién nos está mirando? Chucho Morales, hijo, te está mandando saludos. Saludos para Chucho Morales, claro que sí, muy bien. Muy bien, dice. Ay, muy feliz, todo el día que acabó la ganadera me puse a llorar. Dice por acá, deja de hacer bulla o le digo al que está en Estados Unidos, dice por acá. Dice, el domingo en la mañana, Macumba andaba en la ganadera, yo creo, sí, dice. Sí, el domingo en la mañana, Macumba andaba en la mentirosa. Andaba molestando a los músicos, en especial al del saxofón, que está jovencito y que y qué mal se ve que alguien como Macumba, artista de radio, ande haciendo eso. Te quiero, Macumba, eres un artista para mí, pero no tienes que andar molestando a los de los grupos. ¿Qué hiciste con los de los grupos? Yo estuve en la ganadera el domingo. Te vieron el domingo en la mañana, hijo. Por eso. Bueno. Es que la gente... La gente rumora que alguien del pueblo está esperando amante. Tengo la información, mis amigos, en eso. Recordando a Bocho el día de hoy. Bocho. Llámenos a cabina y cuéntanos una anécdota de nuestro amigo Ambrosio, no lo, Bocho de Hawái 5-0. Yo no lo conocí. Pero bueno, mucha gente sí lo conoce. Ahorita vamos a platicar. Amigo transportista y camionero, antes de salir de ruta, asegura de tener en óptimas condiciones tu camión o tractocamión. En Muelles y Mofles Olmeca, zona norte, nuestros mecánicos expertos te brindan soluciones en mantenimiento y reparación de todo tipo de muelles, remolque, suspensión y sistema de escape. Si te quedas botado en carretera, no te preocupes. En Muelles y Mofles Olmeca, zona norte, sabemos que tu trabajo no se detiene, por eso resolvemos tu problema con nuestro servicio de auxilio vial. Tenemos un equipo profesional para ayudarte. Contáctanos al 2291-923563, 2291-923563. Ven con los expertos a Muelles y Mofles Olmeca, zona norte. Estamos en carretera Cardel, Veracruz, frente a la colonia Renacimiento. Muelles y Mofles Olmeca, zona norte. Zona norte, si te quedas botado, no te preocupes, ellos te dan auxilio vial. 2291-923563. 11 de la mañana con 35 minutos, las 11 de la mañana con 35 minutos. Me puse a llorar. ¿Te pusiste a llorar por qué, hijo? ¿Qué porque pasó? Porque se fue la ganadera. ¿Qué pasó, hijo? Acabó todo, ya no pude ordeñar vaca. Pero mira, feliz con esta playera que traigo. ¿Esa te la compraste en la ganadera, hijo? Sí. ¿Cuánto te costó? Porque eso es caro. Esa playera es caro. 150. 150 pesos esa playera, hijo. Cuando tú te compras playeras de 15 pesos, ¿no? Sí. Allá en, ¿cómo se llama? En Dos Caminos. En la Dos Caminos, que hay un bazar. Sí. Y Macumba nos ha traído playeras muy bonitas. Y yo le pregunto, oye, ¿cuánto te costó, hijo? Me dice 10, me dice, ni te imaginas cuánto me costó. Le digo, ¿cuánto costó? 10 pesos, 15 pesos. Sí. Y esa playera, 150, hijo. ¿Qué te sientes, millonario? ¿Te sientes empoderado? ¿Por qué compras una playera de 150? Soy empresario. ¿Cómo te has portado, hijo? Muy bien, la verdad. Ya, ¿por qué tienes tantas tarjetas? Muéstrame tus tarjetas. Ya tengo mi pelo pintado. Sí. Ya me lo pinté. Hoy te ves muy bien, te ves muy fresco. Ya, mira. La barba y el bigote no te la cortaste. No, mira. Te ves muy bien, hijo. Cántanos una melodía, por favor. Melodía de amor. 12 kilos pechuga. 12 kilos de pechuga, ¿qué es eso? 2 kilos de pechuga, ¿qué es eso? Ya lo mandé a cabina, Víctor, ¿eh? Ahí también quiero mandarle saludos a Yesenia, también, sí, que estuvo haciendo show ahí con la chacala. Ay, perdóname, Adrián, perdóname. Vámonos con la promoción y regreso con más. Hoy, Dios mío, es que ando loco. Mente peligrosa. Tanto rollo, Rucho, yo no entiendo. ¿Quién puso la frase de la fiera?
me pone la gorra y me manda de a ver, ¿quién hizo eso? No sé, pero es una promoción. Por eso, pero que mucho rollo, dije. La fiera me puso la gorra y me manda, se me olvidó, no entiendo. ¿Cómo te gustaría que fuera entonces? Oye, algo más sencillo, algo más de impacto, señor. ¿Quién es el encargado de la frase? Creo que es este, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Adrián? Adrián. Bueno, Adrián, yo creo que hasta hoy trabajaste aquí en la empresa. No. Sí, sí, porque o sea, muy complicado. Yo no me acuerdo y lo escuché tres veces que lo dijo. Por ese chavito está muy loco, ¿por qué habla tan rápido? O sea, ¿quién es el que hablaba tan Mafly, rápido? Mafly. Mafly. Sí. Otra, corre el otro. Los dos se van, mira, los dos en buena onda. No. Mafly no, que se vaya a cantar y Adrián de coro. Y a patinar. Mucho rollo de que la fiera me da una gorra y me manda al sol y que la sombra y que no sé qué tan. Rápido, la fiera me manda de gorra. Pero son chavos. Tú llegas de gorra a los lugares. La fiera me manda de gorra y vámonos. La fiera me manda de gorra. Pero son chavos. La fiera me manda de gorra, era más sencillo, pero les gusta complicar. A ver qué dice Adrián, mira, qué dice Adrián, acá tenemos, dice. Aquí dice, jaja, si se va Mafly, ¿quién te va? Si se va Mafly, ¿quién te va a cubrir mañana que te vas de viaje? A ver, Mafly, fíjate que tu frase, al final de cuentas... ¿Qué pasó? Es muy buena. Sí, ¡ah, no! Es sí, muy buena. Sí. Escríbeme, Adrián, por favor, la frase de Mafly. No, hombre, hay que ponerla ahí. No, porque tu frase... La mía, como quieres, una no, cosa... No, tú dijiste que chiste. Mafly estaba hablando muy feo, muy rápido. No, es que es una locución ágil en la calle. Ah, tiene que ser una locución ágil. Ah, bueno. Tiene que bueno. Ser, para mí, Mafly... Es un chavo con talento. No. Que aparte de locutar, sí. Canta. Es un excelente cantante. Qué bárbaro. Es un excelente intérprete. Órale. Uy, qué detalle. Y aparte es. Y aparte locuta. Lo oculta. No, loculta no. Locuta, de locución. Locuta. Ok. Y ese Joker de oro. Fíjate, es un excelente cantante. Excelente cantante. Es un excelente intérprete y aparte locuta. Locota. ¿A poco ya le dio toques? Entonces, para que usted lo cheque, ¿no? Es locota. Ya se dice que ya también a ellos se les olvidó la frase. Imagínate el rollo en que te metes, Mafly. La fiera me manda de gorra, punto. La fiera me manda de gorra. Ahora tú te ríes como Mahuma, como si esto fuera un chiste. Mafly, mañana nos vienes a cubrir. Mañana, ¿qué día es? Jueves, ¿verdad? Jueves y viernes nos vienen a cubrir. Porque nos vamos de... Se van a cansar mucho, ¿eh? De gira. ¿Y Teno? No sé, Teno, si lo vayan a poner o no. Ya también Teno le van a dar aire, creo. Ya también le van ¿Qué a tiene dar calor aire. O qué? ¿Tiene calor? No, pero es muy, muy peludo. Tiene mucho vello, Teno. Tiene mucho vello, Teno. Y aquí mucho pelo en la consola, que es nueva. Deja mucho pelo este Teno aquí. Era muy bello. Peludo, Teno es muy velludo. Ay, así no. De pelo en pecho y... Dice que le cantaba cuando estaba chavito. Era bello. Era muy bello. Sí, pero un bello completo. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera 94.1 FM. Oye, que también decía que cuando Teno nació le dijeron, Mr. May le dijo al doctor, ¿qué fue mi hijo? Dijo, pues no sé si, espéreme, hay que aguantar unos días. Si pide banana es chango. Si pide mamila es niño peludo. Y pidió mamila. Escuchas el vacilón de La Fiera. Continuamos, amigos, son las 11 de la mañana con 48 minutos, 11 de la mañana, 48 minutos, y bueno, tenemos información el día de hoy, tenemos algo pendiente o no, que no, ¿verdad? No, nada más el tema de hoy que estábamos viendo. Así lo de mocho, hoy estamos en vivo. Que alguien nos diga, pues tan conocido que era en Veracruz, alguien que nos cuente alguna anécdota cuando haya invitado. Sí. Bueno, te voy a contar, yo hace muchísimos años, no recuerdo cuántos años, sí, señor. Fui a un baile a un lado de Reino Mágico, pero sobre el lado de Miguel Alemán. Sí. Ahí conocí por primera vez al grupo Hawái 5-0. Y nunca se me olvidó el nombre porque era muy pegajoso. Y estaban jóvenes.
pero ya tiene muchísimos años. Sí. Entonces, este, fue un baile que no sé si me invitaron o fuimos, no sé, la onda es que yo estaba ahí. Muy bien. Y sabía que era Hawái 5-0, pero ya tiene añísimos. Sí. Y Bocho estaba muy joven. Sí, sí, sí. Yo conocí a Bocho, le voy a decir que yo conocí a Bocho cuando tendría 15 o 16 años. Ahora tengo 48. Fíjate. A ver, réstame ahí, hijo, no seas malito, ayúdame. A ver, ¿cuánto es? Tengo 48 años y yo conocí a Bocho, ponle que a los 17 años, a los 17. Ponle ahí 48 menos 17. 48. 48 menos 17. Menos 17. Ajá, ¿cuánto te da ahí? Ya te doy. 48 menos 17. 65. 65 años tenía yo cuando conocí a... Abusado el Maguma. ¿Cómo le hiciste para que te diera 65 años? Porque hablé. Uh-huh. Ahí está. Ah, a ver, vuelve a hacer, hijo. Vamos a ver, vamos a checar porque luego se equivoca ahí. Entonces, ahorita yo tengo 48 años. Ahorita te voy a Hoy tengo 48 años. Yo conocí a Bocho cuando tenía 17. ¿No? ¿Hace cuántos años han pasado? Ahorita dices que tienes 48. Tengo 48. Ah. Menos 17. Menos 17. ¿Cuántos años han pasado? Hoy. 65. 65 años han pasado, mis amigos. 65 años han pasado que yo conocí a Bocho. ¿Es segura esa calculadora, hijo? Sí. A ver, ponla aquí en tu cámara para que vean un poquito. Levántala más. Ahí está su cámara. Mira, está 65 años. Oye, entonces yo no tengo 48. A ver, sácame la cuenta, hijo. Yo nací en el año 1975. 1900. No, pero primero hay que poner. Estamos en el año 2022. No, 23. 23. 2023. Tienes que poner 2023. Pon 2023. 2023 menos 1975. ¿Qué edad tengo? 75. ¿Cuánto da ahí? ¿Por qué tiembla tu mano? No entiendo. Porque es la primera vez. 75. Ahí va. Ajá, ¿cuánto da? Estate. ¿Cuánto da, hijo? ¿Cuánto da? Da 2,231. Bueno, a ver, ponlo en la cámara para ver. Da 2,231,975 años. Ponlo en la cámara, que quiero que vea la gente en la cámara. 2,231,975 años. Es lo que yo tengo, por eso me siento tan viejo. No, hombre, no cuento con un equipo, por eso no triunfo. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Y mis amigos, tenemos un invitado el día de hoy. Son las 11 de la mañana con 56 minutos. Las 11 de la mañana, 56 minutos. Y tenemos a nuestro compañero Byron de Ya FM 102.9, que es nuestra estación hermana. Y lo tenemos aquí. Byron, bienvenido. Buenos días. Gracias, mi querido Víctor, y de toda la banda de La Fiera. Gracias. Oye, pues, ¿estamos en vivo en las transmisiones? Estamos ahorita simultáneamente a través de la frecuencia 94.1 y también en nuestras plataformas, donde tenemos 1,390,000 conectados. Oye, pero no te faltó una persona más. No, en realidad me faltaron varios ceros. No. Solo son 139 personas. No, pero se siente el calor como si fueran 137 millones. Así es. Oye, agradezco a mi amigo Robert, que es la producción en esa transmisión, porque me había puesto Payaso Rucho. Y dije, no, pues van a decir que Payaso Rucho, ¿qué le pasó? No. Se está no. inflando Payaso Rucho. No. Y sin pintura. ¿Se está deslavando? Se está deslavando. Ya murió, que está pálido y hinchado, no chifles. Sí. Oye, mi amigo Víctor, amigos de La Fiera, quiero invitarlos a los últimos días, porque hasta el viernes se pueden registrar en el Yaniversario, así que participen porque tenemos hartas sorpresas este año, mi querido Víctor y amigos de La Fiera. Es el Yaniversario sobre ruedas, es decir, estaremos dando patines, patinetas, scooter, lo que antes era el famosísimo patín del diablo, y ahora el premio mayor, la gran sorpresa, que no voy a decirlo al aire, pero daré dos pistas, a ver si puedes adivinar, mi querido Víctor, Macumba o Rucho. Las pistas que vas a dar son de algo premio, que se van a... El premio sorpresa. Es el Big Prize. A ver, entonces, ¿cómo se llama?
Es el aniversario sobre ruedas. No, pero el Big Prize, ¿o el cómo? Big Prize. Big Prize. Prize. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Y en español sí sería? Sí, sí. No sé, pero no sé, no tengo idea. Se oye muy bonito. No sé, pero yo lo leí. Big Prize. Lo leí en una cantina y dije, se escucha esto, mendigo. Se escucha padre. Se escucha padre. Entonces, danos una pista, por favor. Mis amigas y amigos, escuchen con atención. Una de las pistas para poder disfrutar de este regalo que tendrá ruedas es que tengas casco y licencia. Ya sé qué es. Papi. Ya sé que es un kit de limpieza. Un kit de limpieza. Vaya, a mí no me vengas con cuentos, Byron, vaya. Otra pista. A ver, otra pista. Entonces, hace... ajá, ok. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Corre camino. Una suegra. Sí, ya, yo rápido detecté. Oye, entonces un regalo sorpresa que se va a entregar. ¿Por qué no se ha destapado ese regalo sorpresa? Porque si no, ya la banda se va a poner muy intensa. Okay. El sábado cerraremos con broche de oro en Rush Bar. Ahí estaremos que estará Dinastía, Lírica Urbana, presentando las canciones por el ambiente. Y ahí estaremos de Levanto. Dinastía. Así es, la Dinastía. Un saludo para Dinastía. Y a ver qué día nos echamos un litro de tiner, mis amigos, porque tiene rato que no los veo. Ya están mejorando en lo que quieren. Antes era gasolina blanca. Sí, no, ahorita ya el tiner ya es de primera. Sí. Tiner de primera. Oye, como están en otro nivel, ya es, ¿no? Tú lo sabes. Dinastía y también estará. Lírica Urbana, lo sacamos de los anexos. Cuidado. Sí. Uno estaba en Achado y otro estaba en la casa del abuelo. Sí. Tuvimos que ir a sacar. Desde que lo sacó Mel Gibson de aquí de Allende, ya no se escaparon. Se escaparon. Ni a la película se quedaron, no, ¿verdad? No. Pero sí. Cómo comían en los canapés que había ahí. Pero bueno, así que amigos, para participar en el aniversario sobre ruedas y participar por esos premios y muchos más y el gran premio sorpresa, tienen que ir con los 12 patrocinadores. ¿Quiénes son? Cuéntamelo todo. Carl's Jr., Ayuntamiento de Veracruz. Espérame, tú vas diciendo y yo te voy a poner un efecto como tipo yo, Roldi de otro rollo, ¿te acuerdas? Va, como no. No, él dice el baterista, ¿no? El baterista. Rudy. Ok, va, entonces, okay, hasta voy a poner así la voz así como hace Víctor, el locutor grande y fuerte. Gracias. Carl's Jr. Está muy largo, vamos a buscar otro. Sí, perdóname. Va el siguiente, a ver. Ayuntamiento de Veracruz. ¿Te parece bien? ¿Qué fue esa? No te gustó. ¿Qué fue eso? Ok, perdóname. Okay, no. Voy a buscar otro. Voy a buscar otro. A ver, Toyota. Ese es el mismo. Qué bueno que entendimos la dinámica. A ver, otro. Universidad de Oriente. No, ¿verdad? Sí, no queda. No, ¿sabes qué, Macumba? Tú me vas a ayudar. Necesito que me hagas el efecto de... Dale. El efecto de feroz. El sweeper, así. El efecto feroz, pero fuerte y claro, ¿sale? Vamos a ver, tú me vas a decir... A ver, va el siguiente patrocinador. Ayuntamiento de Boca del Río. ¿Te parece bien? Luego se metió. No te espantes. Es el efecto de Macumba. Además, no seas malito, hijo. Haz el efecto por allá porque le escupiste medio brazo. No. Le escupiste medio brazo. Ya traía tiroleado los lentes. Ya traía tiroleado los lentes. Me gusta el efecto de lluvia. Muy bien. Siguiente patrocinador: Dulcefina Snacks. Vinos y licores San Pieri. Muelles y mofles Olmeca, Zona Norte. Hotel Veracruz, Centro Histórico. Que de variedad para que se escuche más épico. A ver, Erótica Lobster, La Buena Vibra. No, ahí tienes que hacer. Ay. Sí, ahí, el efecto de cuando diga Erótica Lobster, La Buena Vibra. Entonces, ay. A ver, va. Ya, si capiaste cómo es la dinámica, va. Erótica Lobster, La Buena Vibra. Ay. No, que no entendí. No, déjalo, es mi equipo de trabajo. No te preocupes. ¿Cuál es la prisa? Muy bien, adelante. Hotel Veracruz, Centro Histórico. SW Spa Sexy Woman. Eso. Luego le va a dar ahí, casi se zurra. No, oye, Café de la O, indiscutiblemente está ligado al amor. Ok, después de eso, nomás les voy a decir algo. ¿Qué pasó? Por mi casa, un gato. Estaba haciendo así y a los dos días amaneció muerto. Así que. No me digas. Me dicen, es que si no, me preocupa Macumba. Pero yo no soy gato, soy gatito. ¡Ah!
Es gatita, dice, bueno. y quiere rasguñar. Gata fiera. Gata fiera. Oye, y bueno, vas con ellos y te grabas adquiriendo, comprando un producto y recomendándolo. Por ejemplo, vas con mis amigos de Toyota y hola, aquí me encuentro haciendo la prueba de manejo de este Prius que está bellísimo. Sí. Es parte del ya aniversario. Y ese videíto de 15, 20 segundos o... te tomas una foto con el producto, servicio y el ticket de compra, me lo mandas al WhatsApp 2299608781 con tu nombre completo, la frase ya son 21, tu edad y número telefónico. Y listo, estarán participando por patines, patinetas, scooters y el premio mayor que para utilizarlos tienes que tener casco y licencia. Y tú sabrás. Mm. Ojo, el festejo del sábado. Casco y licencia. Uh-huh. Sí. Y hace rum. No vas a decirme como Mirna que dijo, ¡ay, una lancha! No, como lancha, Mirna. Ay, eres tan bonita. Pero tan. Bueno, sí, sí, muy bien. Así que a participar. Y el que no esté en el festejo, si sale su nombre, pero si no está. No gana. No, tiene que estar ahí en la rumba. Ok, ¿listo? Okay. Si no, ¿quién me va a pagar la cuenta? Si no, no es un papi, ahí en Rosa. Entonces me imagino que sale un nombre, dan el nombre al aire ahí en el evento, no se encuentra la persona. Next. Se elimina ese nombre y tiene que haber un ganador que esté presente ahí. Que esté presente. Para que se vaya con su rum, rum, su casco y sus llaves. Efectivamente. Oh, ya sé, sí, ya sí, sé. Sí, no, muy bien. Ya, no puedo decirlo, pero puedo decirlo. Pero ya lo entendiste. Ya. Me gustaría que le... Casco, llaves. Ya sé, rum. Claro. Es más, hasta lo puedes utilizar como herramienta de trabajo para dejar productos y alimentos. Ya, no puedo decir más, Víctor. Muy bien, ya con eso. Ya con eso. Ya. Perfecto. Pero bueno, aparte del aniversario, que te corran de YFM, aquí tienes las puertas abiertas en La Fiera. Muchas gracias, Víctor. Porque ha estado hablando mal de ti, Fallo Castillo. ¿Cómo, Fallito? Fallito Castillo, que la verdad que ya desde que se volvió... la voz oficial ya. ¿A poco es la voz oficial? Ya, la voz oficial. ¿De dónde? No, pues de su casa, yo creo. Porque por eso me saca casado. ¿De dónde? Dije yo, ¿de dónde? Que dice, apaguen la bomba de agua. Sí, no. Oye, ¿ya salió del closet, Fallo, o todavía no? No, le sigue siendo machine. Bueno, tú lo dices por compañero, pero ya ves que siempre que sale a la calle le gritan, Fallo para reina gay, Fallo para reina gay, ¿no? No, Fallito sí es hombre que le gustan otros hombres. Pero bueno, muchas gracias, Víctor. Estamos en contacto. Macumba, con Barrucho, ahí nos estaremos viendo. Rápidamente quiero invitar a todo tu público que me siga. Voy a hacer una gira por Estados Unidos con mi show de El Veracruzano, un show totalmente original que estaré con Mimo. ¿Qué pasó? A ver, aguántame un tantito. Me tengo que ir, estoy al aire, en FM 102.9. ¿Qué pasó? O sea, ¿vas a hacer una gira en Estados Unidos? Sí, tengo una gira en Estados Unidos, ya que hace muchos años yo trabajé ahí. ¿Y llevas tú haces un personaje? Sí, muy famosísimo, años de hacerlo, Víctor. ¿Cómo se llama tu personaje? El Veracruzano. Como el Veracruzano. Sí, es algo así, como así con trajes que usan para zapatear, así, la guayabera blanca, así, el palegate rojo, una... ¿Con pantalón o con bermuda? No, pues para hacerlo cómico, obviamente el pantalón es de cajón, pero yo lo hago con bermuda porque se ve más chistoso, más fresco. A ver, tú tienes un personaje que le llaman el Veracruzano y usas bermuda y guayabera blanca. 100% original. ¿Tú trabajas solo? No, bueno, a veces solo, pues normalmente tengo un equipo, tengo a un mimo. Que se llama Genrucho. A ver. ¿Cómo que te llamas el Veracruzano? Sales con bermuda, guayabera y tienes un mimo que se llama Genrucho en tu show. Y tengo a otro personaje que hace a Talía, y se llama Marrumbas. Marrumbas. Y me dice, adelante, tío. Ah, te dice adelante, tío. Sí, adelante, tío. Este hombre es 100% original. Este hombre es un cimiento en la empresa, mis amigos. De aquí sale la nómina de YFM, se los digo en serio, ¿eh? Ay, los amo, Víctor. Gracias por el espacio. ¿Cómo no cuídate lo corren? Mucho, Byron. ¿Cómo no lo corren de YFM? No, conoces la nómina de YFM, por favor. Ay, no sabe usted. Voy a identificar la estación, tengo que hacer unos videos para mandar. Voy a identificar la estación, regreso con más. Mis amigos, tenemos mucho de qué platicar el día de hoy, así que mándanos por favor, primero los números telefónicos, hijo. 229-2010-105, 229-2010-106. Vámonos a un corte con Sara aquí en La Fiera, 94.1 FM. ¿Y ya dice los números telefónicos? ¿Ya? Ok, vámonos a identificar la estación, regresamos con más. ¡La Fiera! ¡Oye!
Y continuamos, amigos, son las 12 del día con 22 minutos, 12 del día con 22 minutos. Seguimos recordando a nuestro amigo Ambrosio Bocho, que el día de ayer fallece aquí en el puerto de Veracruz. Estaba delicado de salud y allá en la madrugada del día de hoy está siendo velado ahí en su casa. No anotaron la dirección, ¿verdad? En Playa Linda. Sí, pero la dirección no la anotaron. Otro día con calma. Ay, cuando puedan, ahí cuando se acuerden, ahí no. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Ahí está, pero bueno. Entonces, hoy a las 2 de la tarde va a haber un despido musical, un acompañamiento musical en ahí de cuerpo presente, va a estar Bocho. Y van a llegar compañeros, vamos a ir a despedirnos de paso, porque tengo actividades. No programamos. De hecho, pues gracias a Dios tuvimos la suerte de estar con él unos días antes, ¿verdad? Sí. Y estuvimos conviviendo y platicando con sus planes de trabajo y que estaba muy contento de lo que había logrado. Y pues estábamos platicando con él y con sus hijos ahí. Y bueno, pues tuvimos la suerte de platicar un buen tiempo con el señor Bocho. Así es. Yo te voy a decir algo que yo no, con respeto, yo no lo conocí, ¿no? Sí lo conoces, sí, además que no lo relacionas, no lo recuerdas, pero sí lo conoces. Tan sí. Lo conoces que jugó, ¿te acuerdas que cuando hicimos lo del béisbol? Ajá. De los grupos musicales, que fue un cañonazo una eso. Una locura, como nunca se había hecho. Como nunca se había hecho. Todos los grupos musicales fueron, inclusive fue el señor Bocho y el difunto, el de los Ojos Azules. Rigo Domínguez, Bocho, Roberto Bueno de los Flamers. Mario Polo también. Mario Polo, el cuidadito de los teclados. Sí, sí. Charlie Show, que estuvo ahí con nosotros. Gente de Pregoneros del Recuerdo también. Reunimos a los grupos icónicos de Veracruz y el estado para jugar un béisbol, y entonces pues estaba padre ver a Roberto Bueno bateando, sí, ahí estaba. Y ver a Rigo Domínguez cachando, sí. Y ver a Bocho corriendo, a Bocho en la primera base, y así jugar béisbol, ¿no? Entonces estuvo muy padre. Ahí están las fotos en el Facebook, deben estar. Está el video completo del béisbol. Pónganla ahí, en Víctor Sánchez Veracruz están todos los videos de todo lo que se ha realizado. En YouTube ponga Víctor Sánchez Veracruz y ahí aparece todo. Ahí está el béisbol de los grupos musicales en Víctor Sánchez Veracruz. Bueno, le decía yo que yo conocí a Bocho cuando tenía como 17 años, que vi un anuncio en el periódico que decía: ¿te gusta la música? ¿Te gustaría pertenecer a un grupo musical? ¿Te gustan los escenarios? Y fuiste. Fui ahí a esa casa, yo llegué a los 17 años, toqué la puerta, iba yo vestido Shibiri Wong, y ya me abrieron la puerta y le dije: oiga, buenas tardes, vengo por lo del anuncio del periódico. Me dijo: permíteme tantito. Y le hablaron a Bocho. Ya salió Bocho. Ya me dijo: ¿qué pasó? Le digo: señor, vengo por el anuncio del periódico para lo de ser artista. Sí, lo de... A mí, yo quería subirme a un escenario, como fuera. Y le digo: para lo del grupo musical. Me dijo: ok. ¿Tú tocas algún instrumento? Le dije: no, ahorita, por el momento, no. ¿Sabes ejecutar algún instrumento? Rucho se ve como bobo. La guitarra, le digo, no. La batería, no. El teclado, le digo, no. Y entonces, digo, no, pues yo quiero pertenecer al grupo, no yo. Yo ni idea tenía de qué cosa hacer. Y me dijo: bueno, no te preocupes, ¿quieres trabajar con nosotros? Le dije: sí, señor. Yo quiero trabajar en la música, en el escenario, en los shows, en la gente, el aplauso, la vibra. ¿Qué te digo? La ¿seguro? Magia del escenario, ¿eh? ¿Seguro? ¿De veras quieres subirte al escenario? No, me dijo, no, ¿en serio quieres trabajar aquí con nosotros? Le dije: sí, señor, yo quiero estar aquí en la artisteada. Me dijo: ok, vente el sábado. ¿A poco vas a No, artisteada, ay, no, no. Ay, pues dijiste que ibas a la voluntad. Artisteada. Entonces me dijo: preséntate el sábado a las 12 del día. ¿Y qué hiciste? Dije: muchas gracias. No, yo ya me veía en un disco, en la portada de un disco, yo al frente,
con mi traje de vestir, ¿no? Y que dijera Hawái 5-0 y el talento del año, ¿cómo se dice? Y el lanzamiento del año, Víctor el Cachetón Sánchez. Yo ya me veía en una portada de disco como la como el artista destacado del año, ¿no? Ya me vi, dice. Ya me veía yo ahí. Y entonces llego, le dije a mi mamá, le digo, mami, voy a ir a trabajar con un grupo musical. Me dijo, qué bueno, hijo, qué bueno. Cuídate mucho, me dio la bendición. Mi mamá ilusionada que su hijo iba a ser el cantante estrella de la agrupación. Mi mamá murió creyendo que iba yo a ser el cantante estrella de Hawái 5-0 porque fui a pedir trabajo hace muchos años. Y mi papá orgulloso, mi papá le hablaba a los doctores, mi hijo se va de cantante. Le habló a la familia que tenemos en Puebla y en Toluca y en México y en Iztapa y en todo, les habló. Dijo, mi hijo, ¿qué creen? Mi hijo está triunfando en la música y todavía ni llegaba yo. Está triunfando en la música, mi hijo. Mi papá orgulloso de su cachetón. Mi mamá hasta dijo que iba a rezar para que todo estuviera bien y que agradecer. Y bueno, mis papás ya veían que yo ya estaba recibiendo el Grammy de la música regional veracruzana. Ya mis papás ya sentían como que estaban ellos allá en México, ¿no? Y aplaudiéndole a su hijo que está recibiendo las Palmas de Oro, ¿no? La plataforma saliendo así, ¿no? ¿Quiere que le platique qué pasó cuando llegué el sábado? Llegué con un pantalón de vestir azul marino, una camisa azul marino con vivos blancos y rojos, unos zapatos de charol, perfumado, peinado, rasurado, bueno, ni bigote tenía yo en ese tiempo. Llego a la casa de Bocho y le platico qué fue lo que sucedió cuando Bocho abre la puerta y me ve vestido así a las 12 del día. Ambrosio Bocho me vio así. ¿Qué dijo? Ahorita te digo qué dije. Espérate, no seas desesperado, espérate. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Continuamos, amigos, son las 12 del día con 31 minutos, 12 con 31. Es que cuando se cortan las historias, como que se corta el hilo, ¿verdad? Ya, luego les cuento con no, calma. No, cuéntanos qué estabas contando, la historia. Por eso, ¿saben por qué hice la puesta en escena en el Teatro de la Reforma el día viernes 4 de agosto? ¿Por qué? Ahí quiero contar todas las peripecias desde niño que sucedieron en mi vida, que fueron unas cuestiones mágicas, créame que sorprendentemente me di cuenta a temprana edad que pasaban cosas mágicas en mi vida. Ajá. Mágicas, increíbles, que las estoy plasmando en un stand-up cómico que usted se va a divertir, va a conocer, va a reflexionar. Los jóvenes, me gustaría que fueran los jóvenes a ver mi stand-up cómico, porque es muy importante también que un chavito ahí en un taller de laminación y pintura, que no tenía ni piso ni nada, y andaba yo ahí descalzo, y yo tenía mis sueños, mis ilusiones, mis como deseos, todos, ¿no? Como todos. Y mi papá me decía, yo le decía, papi, quiero aprender a pintar, y me decía, póngase a estudiar. ¡Hágase un lado, desgraciado! Usted no va a pintar ningún carro. Ese me pone a estudiar. Yo sí, quería aprender a pintar carros. Mi papá también es un error. Pero todo es una historia cómica. Todo lo que pasó es una... por eso es basada en hechos reales. Te vas a divertir, te va a hacer reflexionar. Lleva a tus hijos. De verdad que es importante que la juventud se entere que todo lo que queremos, podemos hacer las cosas. Claro que sí. Pero sin echarse a dormir, que usted diga, yo quiero hacer algo y mientras me duermo, es lo que llega. No, eso no puede ser. Usted no puede decir, yo quiero, por ejemplo, usted no puede decir que un ejemplo así... Sí. Rápido, así, ¿no? Sí. Yo quiero irme a Estados Unidos y te quedas durmiendo. Más o menos, sí, así decir, yo quiero una moto. Ajá. Y ponerme a cantar en internet con que una persona me vea nada más. Entonces...
¡No! ¡Jamás va a llegar! No va a llegar tampoco. ¿Sí me entiendes? ¡Un ejemplo, vaya! Sí, ¡vago, así! ¿Me entiendes? No, ok, bueno. Entonces lo vamos a plasmar en esa y ahí no va a haber interrupciones. Una hora y media, son 90 minutos de carcajadas reflexivas, de impacto. Créame que se va a divertir y lleve usted a los jóvenes. Ahora, no hay edad para aprender, no hay edad para empezar, no hay edad para detonar, no hay edad. Eso, todo eso está plasmado. Ah, sí, usted sí va a salir del teatro motivado en esa noche. Motivado, señor. ¿Va a haber intermedio, Víctor? No, no quiero hacer intermedio. ¿Por qué? No quiero hacer intermedio, que se aguanten las ganas de hacer pipí. No, quiero hacer, es que me rompe la secuencia. Pero eso lo decide la empresa, no lo decido yo. Bueno. Voy a ver porque parece que van a vender tortas de elote a la mitad. Parece, todavía no lo sé. Pero ya invadió la chiquis. Ya la chiquis le compró a la empresa, el área de dulcería. El derecho. La empresa más pobre ya compró la dulcería. Va a vender tortas de elote y chipotles. Ay, no, qué chon vamos a dar ahí. Ay, le digo, nomás no vais a meter el chipotle a la hora que yo esté. No vais a querer meter el chipotle ahí en lo que yo estoy trabajando. No. Respete. Cómprelo y ya se lo lleva usted a su casa, ¿no? Porque luego me distraen si va usted a hacer eso. Pero bueno, entonces, mis queridos amigos, resulta que entonces llego con bocho. Sí estaba yo en eso, ¿verdad? Sí, que sí. Que tenías 17 años. Con Ambrosio Bocho de Jaguay. Pantalón azul marino, zapato de charol negro, calcetín azul marino, porque toda mi vida he combinado el pantalón con los calcetines. Toda mi vida, gracias. Ah, ¿y a poco eres vecino de Carreto? No. Es que los dos son así. No somos vecinos. Vivíamos juntos y ahí seguimos. Y entonces llegué yo bien catrín, ¿no? Yo llegué, imagínese usted el cachetón, bien vestido, perfumado, bien peinado. Tocando la casa de Bocho, y cuando sale Bocho y me ve así, y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ya estoy aquí, señor, ya estoy listo, ¿eh? Hasta me acomodé el cuello, le digo, ya estoy aquí, señor, a su indicación, dígame, ¿no? Yo me imaginaba un autobús climatizado me imaginaba yo, donde iba a decir, ok, súbete al autobús, en lo que vamos subiendo todos, ¿no? Era una camionetita vieja la que tenía. Camionetita vieja, de redilas. Me estoy diciendo porque yo viví esa anécdota. Estaban empezando. No, ya eran Hawái 5-0, ya eran Hawái 5-0, sí. Redilitas. No, yo quería estar con los grandes. Y Hawái 5-0, cuando yo tenía 17 años, que fui a pedir trabajo por el periódico que vi el anuncio, ya era Hawái 5-0. Ya. Y bueno, ¿y qué entonces pasó? Me dice el señor Bocho, ok. ¿Y por qué viene usted así? Así vestido. Y le digo, híjole, yo creo que el azul marino no es lo correcto. Dije, no, señor, es que yo pensé que el azul marino era para. Pues se veía bien. Tenía que venir de negro. Me dijo, no, tenía que venir usted con mezclilla y playera. Digo, pero señor, yo no, nadie me dijo nada. Pues es que, ¿no quieres pertenecer a la agrupación? Le digo, sí, yo quiero tocar. Me dijo, bueno, vas a tocar las bocinas, súbelas a la camioneta y súbete los cables y súbete los instrumentos. Y entonces dije, y no me rajé en ese momento, no me rajé. Y dije, ¿pero cómo? Y yo dije, bueno, a lo mejor los músicos también cargan, claro, como claro, en un circo, el del trapecio vende palomitas. Y el payaso vende dulces, ¿no? Burbujas esas de champú, ¿no? Dije, aquí ha de ser como en el circo, que el músico carga bocinas, carga cables, y al rato en el espectáculo se cambia y sale. Dije, eso ha de ser, ¿no? Y entonces empiezo, unas bocinas, pero eran monstruos de bocinas. ¡Monstruos! Antes eran unos monstruos pesadísimos, que entre 4, 5 o 6 teníamos que subir una bocina. ¿Y qué pasó? ¿Y ahorita? ¿Eh? ¿Y ahorita? De tan pesada la bocina cuando la pusimos en la batea. ¡Raca! El cofre se abrió. ¡Pum! Como que rebotó el cofre. Pusimos la bocina y raca, el cofre se abrió de lo pesada que estaba. Y tú elegante, ¿no? No, yo elegante, con mi zapato de charol. Mi calcetín azul marino. Dije yo, ya llegando al lugar, pues bueno, ya, ¿no? Subimos todo. Llegamos al lugar y bájate las bocinas.
Ahora van para abajo. Ya mi calcetín azul, el elástico ya estaba por fuera. El calcetín, el elástico ya estaba por fuera. Todo arrugado el calcetín azul marino, ¿no? La camisa azul la llena de polvo. Como la vacuna, todo arrugado. Todo arrugado, exactamente. Y jálate las bocinas para bajarlas y ponerlas en el lugar donde se iba a trabajar. Me acuerdo que era un salón de una fiesta. Y rácal. Pusimos las bocinas, dije, ahorita nos van a mandar al hotel a descansar. A que nos bañemos, nos arreglemos y vengamos a dar el espectáculo musical. Y en ese momento, mis amigos, veo que saca un bolsón negro este Bocho. Eran michas de torta de huevo, mis queridos amigos. El catering que me tocó ese día eran unas tortas de huevo. ¡Qué micha! Y entonces dije, aquí no va a haber hotel. Aquí no va a haber hotel, aquí no hay un catering con fruta, verdura, todo para la loma, era micha con torta de huevo. Era tradicional. Y era el refresco de cola de cristal, de botella de cristal grande, el familiar, era la botella de cristal, de refresco de cola, de cristal. Y entonces saca la torta de huevo y yo dije, no, yo no me la voy a comer, porque al rato hay que cargar y raca, le va a salir el huevo volando. Va a salir el huevo volando. Dije, no, yo no voy a comer torta de huevo. Yo después de que cargue. Pero ya es que uno cachetón, uno dice una cosa y el hambre te manda otra. Sí. Yo dije, no voy a comer. Yo que voy a comer torta de huevo. Me cae mal. Ay, mira, y luego ya, va a llegar ya no a trabajar. Me diga nada que a los 15 minutos, ya le estaba yo pegando la mordida y le estaba alcanzando a los otros que comenzaron antes. Ya no me diga porque se me antojó una torta con huevo riquísimo, claro, que rica, claro. Señoras y señores, eran las 12 de la noche. Ajá. Y estaba el pachangón en grande. Eran la 1 de la mañana y estaba el pachangón en grande. Eran las 2 de la mañana y era el pachangón en grande. Y yo con un dolor de estómago por el chica huevo que me había comido ahí en la torta. De azul. Y yo de azul marino. Dije, me voy a ir antes. Pero porque ya siento que el pantalón va a ser color caqui. Mejor me voy a ir antes porque a mí no me gusta entrar a cualquier baño. No me gusta. Marino porque no es papá pitufo. ¿No? Y yo dije, ni me suben a tocar, ni me anuncian, ni dicen gracias al que cargó las bocinas. Nadie dijo nada del cargador de bocinas. Ya me voy a un lado. Yo dije, a ver, ¿en qué momento? Me dice Bocho, a ver, pásale tú, muévete aquí, o el pandero. Dije yo, el pandero lo sé tocar, ¿no? Porque yo salía las naranjas y limas, ni más y limones. Y yo el pandero, naranjas y limas, ni más y limones, manina la virgen, que todo. Y el pandero, yo lo sé manejar. Yo lo sé manejar. Me dijo mi abuela que no me emborrache. Naranjas y limas, ni más y limones. Mire usted el movimiento que tengo en la muñeca. Estoy en YouTube, estoy en vivo. Dije, no, ¿sabes qué? Aquí no me valoró Bocho, no me anunció, no me presentó, no me subió al escenario, no me dio a conocer como el talento del año. Me voy. Y ahí le dejé las bocinas, dije que cargue Bocho las bocinas al rato y que me voy. No hables. ¿A dónde crees que fui? ¿A dónde? A sentarme a una mesa para que me dieran un platillo. Pues ya tenía hambre, pues la torta de huevo fuera tarde, señor. Aprovechar el azul marino que traías bien vestido, no para que te dieran de comer. Le dije al mesero, échame la mano, yo soy del grupo Hawaii 5-0 y como me vieron ahí en el escenario y me vieron los meseros y todo, le dije, oye, hermano, no hay un platillo por ahí, yo soy de Hawaii 5-0. Y me dijo, sí, hombre, no te han servido. Le digo, no, porque estoy tocando primero toco y luego como. Ajá, sí, que toco las... Toco los cables. ¿Sabes cuándo regresé yo con Bocho? ¿Cuándo? Hasta que lo fuimos a ver. Hasta que lo fuimos a ver que ya estaba delicado de salud. Dije, mira, llego antes y capaz si me pone a cargar otra vez. No hable... Dije, no, ya no. Sí, pero no hables de Bocho porque él está... No, pues es recordarlo. Está descansando y te van a jalar las patas. ¿Sabes cuándo te pagaba 50 pesos por la cargada? 50, no fui ni a cobrar. Ah, ¿y ahorita? No sé. ¿Deja cobrarle? ¿Deja cobrarle? No, ya se lo dejo ahí a su criterio. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escucha.
Así fue, ¿eh? La realidad de la vida. Ay, uy, papi. Continuamos, amigos, son las 12 del día con 49 minutos, 12 del día 49 minutos, aquí en el Vacilón de la Fiera 94.1 FM, Macumba Show. Así es, pues ya me voy a despedir, papi. ¿Pero cómo? Porque ya... Se va a poner bueno aquí, hombre. Lo que pasa es que ya vamos a ir a visitarte un rato y a despedirme de ti, porque ya te vas mañana. Ajá. Pero por eso me voy, ya lo vemos hasta que tú regreses, ya entonces ya a ver qué te traigo de allá. Porque voy a estar en... voy a ir a Jalapa... Voy a hacer unas cosas importantes por allá, por Jalapa, y de ahí voy a Paso de Ovejas. Y también voy a ver, lo de ir a los ensayos, como debe de ser, voy a los ensayos al rato en la noche. Lo del carnaval que ya se viene acercando. Y para que se comuniquen conmigo al 2292-06-1913, y repito, 2292-06-1913 es mi número personal. Y por saber, no, estoy muy, pues... A las familiares de un amigo que se lo adelantó, de Bocho. Señores, que sus familiares, que... Pues, cuidarlo y no se pongan tristes, que él está descansando. Y que Dios me los bendiga a ustedes, amigos y familiares de ese gran señor que se los adelantó. Es mi opinión, pa. Muy bien. Pero bueno... Saludos para todos ustedes, gracias Macumba. Al contrario, nos vemos pronto por acá. Ok, bueno, pues ya se va... Don Macumba. Don Macumba. Ok, bueno, pues ya se va... Don Macumba. Don Macumba. Sale, pues bueno, pues ahí está, mis queridos amigos. Me dice por acá, un amigo me dice, un radioescucha, dice por acá, ¿dónde está? Yolanda. Aquí lo tenemos, creo que por acá. Dice, yo trabajé con Don Bocho hace como 27 años, instalándole las bocinas en diferentes eventos. Yo tenía como 14 años, mira, él tenía como 14, sí. Sí, pues esa era la edad de 14, 15, 16, 17. Dice, yo tenía como 14 años y su técnico de sonido me llevaba de chalán. Fuimos a instalarle a muchas fiestas privadas con el grupo Hawái 5-0. Estaba recién la canción de Regresa a mí. Oye, pues no, ¿a poco tiene 27 años la canción de Regresa a mí? Ah, sí, claro. Yo pensé que era más reciente, 27 años, pues, se me hace mucho. Regresa a mí, que te estoy esperando. No, Regresa a mí, cuando quieras del todo. Algo así, creo, ¿no? Regresa a mí. Ya no puedo vivir. Bueno, estaba recién la canción de Regreso a mí. Gracias, lo escuché. Saludos para nuestro amigo. No sé quién sea, pero aquí nos escribió que tenía 14 años. Y también se fue a instalar las bocinas. No es que antes se necesitaba. Sí, sí. Se necesitaba este. Más equipo gente, grande. Gente para instalar las. Los equipos eran grandes. Ahora ya los equipos son menos pesados. Y más fuertes. Más simplificados, más pequeños. Y más sonidosos. Y con potencia, ¿verdad? Dice por acá, muy bien. Saludos para Robertico Valdés. Un saludo muy especial a Robertico Valdés, que está sintonizándonos el día de hoy. A mi sangre, Robertico Valdés, que está, pues bueno, está sintonizando el Vacilón de la Fiera, y a todos ustedes que nos están monitoreando, y allá al Foro Cultural Jiribilla, que próximamente vamos a estar trabajando por allá en el Foro Cultural Jiribilla. Allá en el fraccionamiento Costa Verde, le mando un saludo para todo el personal del Foro Cultural Jiribilla, que es de Robertico Valdés, con su comida cubana, que tiene comida cubana sabrosa. Allá en el fraccionamiento Costa Verde le mandamos un saludote muy especial, que van a celebrar el Día del Padre. Van a celebrar el Día del Padre allá, mi sangre, Robertico Valdés, que le mando un saludote. ¿Cuál era la canción de Robertico Valdés? Así no me acuerdo. No me sabes nada. No. La de ansias, de ver tu piel sobre mi piel, ansias, de da, 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 da. Ay, Dios mío, no yo cuento cuando contigo. Lo veo a este señor bailar y Robertico cantar. Valdés, sí. A Robertico Valdés, me acuerdo mucho de mi padre, porque así era. Así era. Sí, así bailaba. Era de ese color. Sangre cubana tenía tu sí, papá. Sí. Así como él, era igualito, pues así parecido. ¿Sacaste algo de tu papá cubano? Sí, pero no les puedo No lo presumas. Bueno. Robertico Valdés y el Foro Cultural Jiribilla. Le mandamos un saludo muy especial allá en Costa Verde. Estamos en contacto. Mi sangre. Saludos.
Y bueno, pues tenemos, señores, son las 12:53, me voy al corte comercial. Ya la verdad, mañana no venimos, gracias a la empresa, de verdad, muchas gracias, no sé, el día que yo triunfe, mis queridos amigos. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Mañana no venimos, gracias a la empresa, de verdad, muchas gracias, no sé, el día que yo triunfe, mis queridos amigos. ¿Qué vas a hacer? No, pues ya no regreso. Claro, yo pensé que ibas a agradecerle a la empresa. Ah, no, estoy agradecido y claro, siempre voy a estar agradecido por todo el apoyo que se me da. Mañana nos dan la oportunidad de salir a trabajar. Jueves, y no vamos a venir a cabina el jueves, no venimos el viernes y no venimos el lunes. Hasta pero el martes. Si Dios quiere y el piloto maneja bien. Si Dios quiere y el piloto maneja bien. Aquí estamos el martes. El martes, primeramente Dios, estaremos de nueva cuenta aquí con todos ustedes. Así que si tú estás en Florida, mis amigos, vamos a andar en Tampa, Florida, corre la voz que vamos a estar en Tampa, Florida, ve a ver el show especial para los papás, un show muy padre allá en Tampa, Florida. Así que, pues bueno, por ahí vamos a estar en el Star de Cerneros de Chevron. Si tú vives cerca de Tampa, Florida, y nos vemos. ¿Tú qué sabes? Yo te invito a comer. Conmigo no vas a andar para decir, yo te invito a comer. También algo económico, no quiera, ¿verdad? Algo económico, buffet Ruchi. Chino, buffet pues no chino. Somos ricos, ¿verdad? Buffet chino. Un buffet que es económico y comes bien y, ¿no? Y como las pizzas que y comen. Conocer lo tradicional de Tampa, Florida, para que nos lleve. Yo te pago la gasolina, amigo. Ah. No hay problema. Yo te pago la gasolina, te invito a comer, pero llévame a los masajes para conocer. Fíjate, estoy conociendo, toda la gente como que colecciona gorras, colecciona ranas, colecciona cosas, ¿no? Cosas. Yo colecciono masajes. ¡No! Y quiero ir a Tampa a conocer los masajes de Tampa. ¡Ay, mira! ¡Qué turístico te saliste! Estoy muy tenso. Necesito relajamiento. Vamos a un corte comercial, regresamos con más aquí en el Vacilón de la Fiera. 94.1 FM. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el Vacilón de la Fiera. La diversión. Más salvaje. Escuchaste el Vacilón. Con 3 minutos, la 1:03 en el show del Jarocho. Y nos quedamos un ratito contigo. Sí, que se queden con nosotros. Que ya. Oye, ¿cuándo es el día del padre? No sé, ¿cuándo es el día del padre? El 17. Dicen que el tercer domingo, ¿no? Pero el no tercer sé, domingo de. No hemos capturado qué día. Sí, a ver, vamos a checar cuándo es el día del padre, porque no hemos dicho nada, no sabemos si es este domingo. No, es el tercer domingo de junio. Sí, de junio. Entonces, el primer 17, domingo, ¿no? El primer domingo es el 4, ajá, que ya pasó. Ahorita viene el 11, que va a pasar. Sí, 18. Al 18, domingo 18, sí, es el día del padre. Uh-huh. Oh my god. Creo que trabajamos el 18. No. Ah, sí, 17 y 18. No, 16 y 17. Ok. Trabajamos 16. Entonces el 18 es domingo. Domingo, Día del Padre. Bueno. Perfecto. Mis amigos, tengo una noticia importante que darles. Noticia importante, mis queridos amigos. Atención, mucha atención, amigos guardafaros, pescadores, agricultores, pateadores y público en general. Interrumpimos el programa de radio para dar a conocer una noticia de suma importancia. Flash. De la cámara. ¡Wip! Señoras y señores, me acaba de informar la empresa que ya está todo listo para poder presentar mi monólogo de vida cómico, cómico. Un show cómico en el Teatro La Reforma. Gracias a la empresa que vamos a anunciar el evento, vamos a invertir en este. En este proyecto, donde está muy divertido, muy interesante, con cosas que a veces no da tiempo, ¿verdad? Aquí mostrar, comentar, pero todo se está plasmando gracias a este chico, ¿cómo se llama? El del banco, el escritor y trabaja en el banco. Eder Garrido. Eder Garrido, te mando un saludote, Eder Garrido.
Porque nos está apoyando como escritor, nos está apoyando en guiarnos cómo voy a comenzar, cómo tiene que ir el avance de vida, porque son hechos reales, basados en hechos reales, de una manera muy cómica, donde vas a divertir, vas a reflexionar, va. Por eso me interesa mucho que vayan jóvenes que están estudiando, jóvenes que vayan ahí a ver este show de comedia que se llama La Vida es una Comedia, basada en hechos reales, que de verdad que bien vale la pena que los jóvenes vayan. Y usted también, porque no hay tiempo, no hay edad para empezar a hacer las cosas, ¿no? El último minuto es cuando el dedo se acaba y se duerme ya. Pero sí. Si el último dedo está fuera de la tumba, todavía se mueve, puedes hacer lo que sea. Muy bien. Ahora le voy a decir que... Además es del Garrido, es el hijo perdido de Capulina. No seas payaso, no seas payaso, se parece, pero es el hijo perdido de Capulina. ¡Hoy, hoy! Es igualito. No lo sé, puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe. ¡Hoy, hoy! Bueno, ¿cuál es el... todo este rollo, mis queridos amigos? Que me acaban de dar luz verde, que acaba de... la empresa, de la boletera esta, ¿cómo? El comprar boletos en línea, ya dio la dirección, ya dio la forma. El link. Sí, me gustaría... que usted, nada más para dar buena vibra en todo esto, para cortar el listón de la venta de boletos que va a ser en línea para este show de un servidor. Sí. Me gustaría que usted comprara su boleto y que me mandara quién fue el primero que compró el boleto. Okay. ¿Quién fue el primero que compró el boleto? Perfecto. Hay boletos muy económicos. El más económico es de 3,500 pesos. No, ¿verdad? Ese no es mío, ¿verdad? Es de Luis Miguel. Ay, el de Luis Miguel, perdón, no sé, me equivoqué con Luis Miguel. Ay, no. Quiero ver quién es el primero que nos compra un boleto para ponerlo así como que es el padrino o la madrina del primer boleto que nos haya comprado. Le voy a decir que, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar como... Víctor Sánchez, mi vida hecha comedia, .boletia.com. Boletia.com. Boletia, conté de Tito. Boletia. Boletia.com. Eres Víctor Sánchez, mi vida hecha comedia, .boletia.com. Ahí viene las gradas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las butacas. Las butacas, para la primera función o para la segunda, porque el. Yo quería hacer solo una función, pero ya sabe usted, aquí la empresa dijo, las dos, tú llenas. Con una, le dije, con una, más seguro con una, porque nos va a costar llenar el teatro una función. Tú llenas. Ay, Dios mío, entonces dije, bueno, pues ustedes son el cerebro, yo soy el... ¿no? El cuerpo. El cuerpo, ustedes mandan, dijo, tú llenas. Entonces dije, ya me dieron la dirección aquí, y vamos a ver el primero que nos dé la bendición de la venta de boletos, que nos dé el corte de listón, que nos dé la buena vibra. Que avise. Sí, es la dirección es Víctor Sánchez, mi vida hecha comedia, .boletia.com. Si no sabe usted, entra, yo aquí tengo el link, mira, te voy a pasar el link, porque con este lo abres y ya se abre las butacas y se abre... Ah, bueno, pues ya. ¿Quién sabe qué tanto? Yo la verdad no he entrado. Te voy a pasar a ti, mira, se va a pasar a Becky, que ya me la está pidiendo. Becky, chécate bien, porque no sé si vayas a agarrar de tu despensa para comprar. No, primero lo primero, Becky. Primero lo primero, Phoenix, Arizona, aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Payaso Rucho y Cabina, aquí está. Ya se lo envié. Mándame el link, Víctor, el link. Ay, bueno, me voy al corte para mandar el limpio, ya me lo están pidiendo. Vamos a ver quién es el primero que me dé la bendición. Sí. En la primera función y la bendición en la segunda función. Dos bendiciones, ¿no? Y ya de ahí... De ahí parte. Lo enmarcamos, ya sabemos quién fue el primero, que es Boletia. ¿Cómo es ese? Boletia, no le entiendo ese rollo. Mi vida, no es... Mi vida, Boletia. Ay, Polo, Julián, tú paga tu... Págale al negro de la reserva lo del clima que te reparó. Quiere comprar boleto, Polo Julián. No, Polo Julián, paga las deudas primero, Polo. Dice por acá, es Víctor Sánchez, mi vida hecha. Víctor Sánchez, mi vida hecha comedia. .boletia.com.
Así está, le voy a mandar el... ¿Todo el junto? Ingle, ¿eh? Sí, todo junto. Pues es que yo no le entiendo este rollo, pero... O dice, nada más, mi vida dice, es comedia. No, Víctor Sánchez, mi vida hecha comedia, ah, okay. .boletia.com. Es que ahí te manda directo. Te manda directo. Ahorita le estoy mandando ya a los que me están pidiendo. Aquí le estoy... A ver, pegar. Ah, sí, mira. Ah, sí se puede. Entonces voy a hacerle a los que mándalo. Ahí está. Se lo estoy mandando a ver quién es... Quién me da la bendición del primer boleto. Dice, por favor, bueno, me voy a corte comercial, mis amigos, regresamos con más. Y aquí lo tengo, nombre sea de Dios, que por lo menos una función, como le dije a la empresa, una función llena, no, una función bonita, ¿no? Pero, pon tú que no se llene todo, pero... Tú la llenas, pero dos, tú le... No, uno sabe. A lo mejor el horario aquí permite... Aquí luego vienen artistas muy famosos que las dos funciones no las llenan. No las llenan. Mira, porque Carlos, no son Torralba de aquí, Víctor. Nosotros. Mira, Carlos Torralba de Estados Unidos. Está mandando Carlos Torralba. Apúrate, Carlos. A ver quién es el ¿cómo se llama? El que nos da la bendición. Si usted se considera salado, mala vibra, mal vibroso, no compre boleto, no, por favor, porque quiero... Quiero, vaya, una bendición positiva, una bendición que no sea colicha. Mandan, órale a Paco colombiano. Ay, a Paco, paga la luz, que tienes el recibo, que ya me dijo que tiene retraso en el recibo. El apá colombiano, que le mando saludos para el apá colombiano, para el personal allá en, ¿cómo se llama? En el Coyol. En el Coyol. Al apá colombiano, un saludo muy especial, y a su lote de carros. Tú hubieras sido patrocinador del evento, apá colombiano. Sí. Hubieras sido patrocinador. Si hay hasta de 6,000 pesos. Hay hasta de 6,000, vaya. Y tu marca ya aparece. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en el show. Del Jarocho. Show. Regreso al show del Jarocho. Regresamos rápidamente. Corte y regresamos. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Una de la tarde con 15 minutos, la una de la tarde, 15 minutos, mis amigos, aquí en el show de Jarocho, la una de la tarde con 15 minutos. Ya todavía no aparece nada, todavía no checamos nada, no se ve nada. Unos me dicen que entran a otra página, que dice que una página de adultos. ¿Cómo van a entrar a una página de adultos? No tienen que entrar a página de adultos. ¿De qué te ríes, zurro? ¿No entiendes? De que fui a ver la página y me salieron fotografías muy raras. ¡No! ¡Pues estás mal, criatura! ¿Pues me metí mal o cómo? Sí, no sé, ¿Cómo es? No, te entra directo aquí a los que me están pidiendo el link, se lo estoy mandando. Ajá, ¿y qué sale cuando...? No, pues sale, aquí está, mira, sale inmediatamente. Tú le das clic al link y dice Víctor Sánchez, el show. La vida es una comedia basada en hechos reales, 4 de agosto. Ahí está la información. Ahí está toda la información. Salen las butacas. ¿Eh? Salen las butacas. Salen las butacas. Salen las butacas y sale hasta los baños para que lo reserve. Y luego se llenan. Ay, no, luego se llenan. No ha habido, todavía no sale el primero, el que nos dé la bendición. Mándame, si ya compraste el boleto, mándame, por favor. La, la copia, ¿no? ¿Eh? La captura. La captura, exactamente. La captura de que ya hay. Entonces en ese momento ya sabemos quién es el primero que nos dio la bendición de la venta de los boletos para esta función, así que pues bueno. Señores, son la una de la tarde con 17 minutos, la una con 17, aquí ¿De en qué el... ¿Ya dijiste cuánto vale? Sí, aquí están. Hasta abajo el VIP lo pusieron en 400. ¡Uy! Sí, ¡qué barato! Barato, exactamente. Porque de ahí sale tu despensa. Ah, ¿no? qué bonito. Y arriba en 200. Ah, mira. En 200. Oye, está accesible. Sí. No, pues está accesible. La cosa es para ¿sabes eso. ¿Sabes cuánto vale en México ir a ver una obra de teatro? Déjate cuánto vale en México. ¿Cuánto cuesta el recinto? ¿Cuánto cuesta el recinto? ¿A poco también hay que llevar cinto? El teatro, criatura. Ya. ¿Cuánto cuesta el teatro? El equipo de sonido, la iluminación. No, yo me refiero a cuánto vale la entrada a una obra de teatro en México. No, pero en la obra de teatro en México salen como en 800 pesos. No, 1,600. ¿Por persona? Sí, por persona. Ay, no, ¿cómo crees? Yo fui a una obra... Yo pregunté por la de César Bono. Ah, bueno, pero será comedia. Y está en 850. Sí. Por persona, pero 850. A César Bono. Yo fui la obra que fui... 1,600. Tú fuiste a ver una obra de 1,600. Pero una obra de esas, ¿cómo se llama? Mira, el negro de la reserva dice, oye, ¿no tendrás de 100 varos? Digo, sí, negro. ¿A dónde? Ahí te voy a dar una banca del Parque Zamora.
Te voy a dar una banca del Parque Zamora por 100 pesos. Ya lo ves. Negro de la reserva, el más piojo. Mira, tú no hay cosas que tú no debes de preguntar, negro. Negro de la reserva. Hay cosas que tú no puedes preguntar. Se sobresale de... Fíjate, se sobresale. No nada más se sale, no. Se sobresale de tu alcance. ¿Me entiendes? Entonces no tiene caso. Ah, pero bueno. Ay, Dios, amigos. Vamos a ver. Lo tenemos ahí. Pero bueno, vámonos rápidamente, mis amigos. Tenemos. ¿Qué tenemos? Información. Tenemos de Shibiri One, enlace 1. Vámonos con el enlace. Regresamos con más aquí en el show del Jarocho. Regresamos. Altamente peligrosa. Son la 1:22, la 1:22. Hoy yo tengo algo que decirle al público. A ver, por favor, que es importante, Jarocho. Sí, yo tengo una información importante. Fíjate que está ahorita la euforia de la guitarra de autografiada, ¿eh? La guitarra autografiada del Fantasma. A ver, cuéntame de eso. Mira, este Día del Padre, ya ve que ya a veces le regalamos qué perfume, qué zapatos... ¿Qué lentes? ¿Qué cartera? No, ahorita queremos hacer algo diferente para todos los amantes de la guitarra, de la música, que hay muchos, ¿eh? Vamos a regalar la guitarra autografiada del Fantasma. Solo tienes que mandar tu WhatsApp de audio o un video diciendo por qué tu papá es el número uno, por qué tu papá es el mejor, vaya, por qué tu papá es el mero chipoclín. ¿No? ¿Por qué tu papá es el mero, mero petatero? ¿Por qué tu papá es el más feroz? ¿Por qué tu papá es el número uno? Escribe tu nombre y el hashtag el padre más fiera. Escribe hashtag el padre más fiera porque así te localizamos para la entrega de la guitarra. El hashtag es el gato. Usted pregúntele a alguien que sepa, oye, ¿qué es el hashtag? Nada más no le escupa cuando diga hashtag. Porque tiende uno a escupir, ¿verdad? Se sale ahí toda la saliva. No le escupa el que le pregunte, oye, ¿qué es el hashtag? Y le va a decir la figura del gato, pone usted la figura del gato y juntos, sin hacer espacio, pone el padre más fiera. Y lo envías ese video o ese audio al 2299-608782. A ver otra vez, 2299-608782. El más original, el video más original o el audio más original... Será el ganador y el papá se va a llevar la guitarra autografiada del Fantasma. Sensacional regalo, muy bueno. 1:24, 1:24 y ahí está para que usted participe, mis amigos. Ya tenemos, recibimos llamadas de, todavía no se ve la quién está, dicen. Dice, oye, pone ahí que solo se puede comprar de uno en uno, que se puede comprar de uno en uno. Pues compra de uno en uno. ¿Qué quieren entrar en bola o qué? Que es raro, ¿no? Es raro porque deberías de comprar. Pero como es una máquina. ¿Eh? Es una máquina. No, sí, pero yo cuando he comprado boletos en. ¿En máquina? ¿Has comprado varios juntos? Sí, pues los dos que siempre compro. Ya. O cuando compras un vuelo, te preguntan sí, cuántas pero personas a lo mejor van a viajar. Esta máquina quiere llevar el conteo. Ah, bueno, pues también llevaré el conteo de otro modo, ¿no? Sí, ¿no? Ay, estas máquinas de hoy. Pero bueno, vamos a mandarlo aquí al cerebro. Vamos a mandarlo aquí al cerebro de la empresa para que cheque eso. Vamos a ver si es verdad. Es que también no le sabemos mucho la tecnología, Ruchi. Ay, ni me digas. Porque eso. Ahí puedes seleccionar No, hombre, ahí fíjate que la primera función. Todo. La segunda función. Los teléfonos ahorita traen para hacer todo. Fíjate que Luis Miguel vendió todos sus boletos, no sé en cuánto tiempo, ¿eh? ¿Alguien sabe cuánto te? Yo oí que mi hija dijo que que habían puesto a la venta y creo que en menos de 3 horas se había acabado los boletos de Luis Miguel. Uh-huh. Y que volvieron a sacar otra fecha, creo. Y se volvieron a acabar. Uh-huh. No es que, pues depende del artista, de los tuyos, ¿cómo están? Mira, sé. me dice la PA colombiano, dice, oye, cómprame 2 boletos de la segunda fila. De la segunda fila donde esté cerca y ahorita te transfiero para que digas que yo fui el primero. Por favor, Víctor, donde esté cerca para verte bien. Te mando el dinero, ahorita te transfiero. Es que no sé, no le sea eso para que digas que yo fui el primero. 2 de 400, o sea, hello. Hello.
el apá colombiano. Ah. Va a comprar dos. Se va a quedar sin. No, se va a quedar sin. Sin despensa. No, sin la manutención que tiene que entrar. Tiene que entrarle, tiene que entrarle. Y ahorita ya arregló eso, ya arregló eso. Se mándame la tarjeta, tú cómprame los dos cerca. A ver, le voy a mandar lo de la tarjeta, le voy a mandar aquí para que. A ver, álbum, mi tarjeta, aquí está, y le voy a mandar, y ya aquí él me deposita y yo se los compro. Ok. Nada más que como yo no le sé mucho, los va a comprar aquí otra persona, porque yo no les, la chiquis, que es la que sabe. Oye, Erazo, esa pobre chiquis, ya métale sueldo. No, bendito Dios, bendito Dios, me la mandó para resolverme mi vida. No, pero acuérdate que ya estaba destinada. Ajá, sí. Ya estaba destinada. La magia de tenemos. Tenemos aquí un señor. Pero pobre destino, de pobre muchacha, anda. No, pero sí, sí la dejo dormir por la noche. Ah, sí. Sí la dejo descansar por la noche. Le digo, descansa, chiqui, descansa. No toda la vida es trabajar, ¿no? Ah, bueno. Claro. Adelante, bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Habla la gran señora, Víctor. ¡La gran señora! Queremos dos boletos, por favor, para la primera fila. Ah, super, es que ¿sabe qué? Que cada boleto cuesta 400 pesos. No, oye, ¿qué estás? No, le digo, vaya para casa. Mándeme. ¿Y cuál es el problema, Víctor? De que serían 800. Ah, ¿no te acuerdas de la gran señora? Ah, ella es la que contrató cuando se casó. Doble show contrató. Hoy te lo voy a contar. Y el minuto de Rucho. Fueron dos minutos, porque hiciste un minuto con Víctor Sánchez y un minuto con Alejandro. Acuérdate que Rucho fue en traje de baño. Sí, porque era albercada, hasta el perro se le iba encima. Le digo, ey, respeta, que ese hueso tiene dueño, le dije al perro. Oye, gran señora, muchas gracias. Ahorita te mando la tarjeta para que se haga el movimiento y muchas gracias, Por favor. No, me siento como Luis Miguel ahorita. Muchas gracias. Me siento como Luis Miguel. ¿Cómo se siente Luis Miguel? ¿Cómo se siente? No, pues vendió los boletos, rápido. En menos de dos horas vendió todo. Pero creo que Bad Bunny vendió los boletos más rápido. Más rápido. Bad Bunny creo que en cinco minutos vendió todas las localidades. ¿Las tres fechas? Primero vendió una. Y luego abrieron la segunda fecha. Y en minutos vendió la segunda. Y luego abrieron la tercera fecha. Y vendió en minutos. Sí. Aquí han pasado 29 minutos y he vendido 4 boletos yo. 4 boletos. ¿Quién fue el primero? Vamos a checar. Que bueno, ¿quién fue el primero de la primera función? Sí. ¿Y quién fue el primero de la segunda función? Sí. ¿No? Sí. Entonces vamos a. Vamos a ver el martes. Mándame ya vamos. El martes ya mandas la foto del primero. Ah, el martes sí. Lo voy a mandar. Aquí lo tenemos. Voy al corte y regreso con llamadas telefónicas que me están hablando. Voy al corte y regreso. Estás escuchando La Fiera 94.1 FM. Una de la tarde con 32 minutos, y están llegando los videos. No te quedes atrás con los videos y los audios, porque tu papá es el número uno para ganarte la guitarra autografiada del fantasma. Tiene que hacerlo ya, no te quedes con que al rato lo hago. Hazlo ahorita, mete al baño, dile a tu jefe o a tu compañero, dile, ahorita vengo, voy al baño que ando malón, y te vas al baño, y ahí en el baño graba, y mamá dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Jarocho Show, y quiero decirle que mi papá, el señor Enrique Sánchez González, mi papá es el número uno por esto, y esto, y quiero que gane la guitarra autografiada de Fantasma, y lo mandas, y ya con eso, ¿Qué pasó? Un teléfono, una línea, alguien quiere tu boleto, alguien quiere boleto. La guitarra, vamos a ver aquí. Bueno, sí, buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Bueno. Buenas tardes, ¿quién habla? Habla de Phoenix. ¿Qué quieres, Phoenix Arizona? ¿Cómo molesta Phoenix Arizona? ¿Quiere la ¿Cómo guitarra? Molesta Phoenix Arizona? Todo el día está marque y marque. Ya, de verdad te voy a decir una cosa, Ya me cansó tanto tu insistencia de estar llamando, Phoenix Arizona. ¿Qué quieres, Phoenix? No, pues para avisarle que ya le compré el boleto. Mira, me da mucho gusto tu llamada, Phoenix Arizona. Te estaba preguntando por él hace rato, Rucho. No, ¿te acuerdas que te dije? ¿Por qué no ha hablado mi hermano, Phoenix Arizona? Que yo cómo lo extraño. No me dejes de hablar, Phoenix Arizona, porque fíjate que luego como que hay un vacío en mi vida.
No sea mentiroso. No, nunca. ¿Qué te he dicho de Phoenix, Arizona? Díselo. Tú dices que duerme en la banca del parque. Que me sentí como Magdalena en Vecinos. No. Dile, ¿qué le he dicho? No, tú eres, dices que debe una marcha por acá. No, nunca. Y si tú debes algo, créemelo, que yo lo pago en tu nombre. Sí, no me digas. Claro, porque él es mi hermano. Claro que sí, Phoenix, Arizona. Qué bárbaro. Oye, Phoenix, Arizona, aparte te voy a comentar algo, espérame tantito, permíteme. Tiendas Lores, tu aliado en el ahorro. Sí, Tiendas Lores, tu aliado en el ahorro. Encuentra grandes ofertas, primo, miércoles de frutas y verduras, jueves de carnes frías, ofertas de fin de semana en abarrotes y más, en nuestras sucursales de Díaz Mirón, Sotavento y Antón Lizardo. Contamos con ofertas especiales en abarrotes toda la semana. Atrévete a comprarnos, sí, atrévete a compararnos con los precios de la región y te vas a dar cuenta que somos los meros buenos. Tiendas Lores, tu aliado en el ahorro. Tiendas Lores, tu aliado en el ahorro. Y atrévete a compararnos con precios de la región. Tiendas Lores, tu aliado en el ahorro. Ya lo sabes. Ahora sí, Phoenix, adelante, hermano mío. ¿Qué pasa, hermano? Phoenix, ¿qué pasa? ¡Niño! Ya se durmió, Rucho. Ya se durmió, no sé qué pasó, se le cortó la llamada, pero bueno. Vamos con otra llamada, tenemos llamadas el día de hoy, que no paramos por llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame quién habla. Bueno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Habla Luis. Mándeme. Habla Luis. Habla Luis. Sí, es para los boletos, es fan de usted. ¿Para qué, perdón? Para los boletos. ¿Los boletos de qué? De sesión, me acabo de anunciar. ¿Los boletos de qué dice? A ver, es que no, ¿sabes qué? No te escucho bien, amigo, no te entiendo. ¿Qué pasó? ¿Hablas por los boletos de Fusión? Es que me mandaron la liga para comprarlo de su show. Ajá. Entonces, ahí, yo soy super fan de ustedes, ahí voy a comprar 4. Muchas gracias, pero ya entraste a la página. Ya, ahorita estoy a punto de comprarlo. Bueno, cuando los compres, llamas, sale, y avisas. O sea, avisa, ahorita qué bueno que llamaste, pero digo, cuando los compres, llamas y dices, ya, para registrarte. Bueno. ¿Tú eres soltero o casado? ¿Tú eres soltero o casado? Soy casado. ¿Y vas a comprar 4 boletos? Sí, para mi mujer y mi suegro. Mira qué detalle de este muchacho. Qué detalle. Oye, ¿qué edad tienes? Que tú eres muy joven. Tengo 27 años. Te va a servir esta función, ¿eh? Te vas a poner las pilas, papá. Sí, por eso. Yo me tomé foto en la mañana con usted. Tú eres sí, el superfan que se sabe todo. Sí. Oye, pues qué buena onda. Oye, pues... Es buen yerno, ¿eh? No sabemos, esa es otra historia. No sabemos. Se oye decente, se oye bien, pero hay que checar. Pero está ganando terreno. O ya comprándole el boleto a su suegro. Ya ganó terreno. Oye, pues estamos en contacto, amigo. Ahí me mandas un mensaje cuando los compres, ¿eh? Sale. Te mando un saludote, cuídate mucho. Saludos, suerte, buen día. Ándale, él es mi sobrino. No. Él es mi sobrino. Dios, qué bárbaro. Sí. La familia crece. Phoenix, Arizona, bueno. ¿Qué pasó? Se te cortó la llamada, hermano. Sí, se cortó. Ya le mandé la captura del boleto, no sé si ya lo vio. Ahorita lo veo. Este muchacho va a comprar 4 boletos, 27 años tiene, va a comprar 4 para su esposa, para sus suegros y para él. ¿Tú cuántos compraste, Phoenix? No, pues yo nada más compré uno, yo estoy hasta acá, yo no puedo Gracias. Venir. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. A mí no me vuelvas a pasar una llamada de Phoenix, Arizona, me hace perder tiempo por un boleto. Ni a mí no me vuelvas lleva. A mandar llamaditas de este muchacho molestoso. Es un corte de eso. Estás escuchando La Fiera 94.1 FM. Son la 1:42, la 1:42, ¿qué tenemos? No, déjame dar esta mención, no, adelante, es tu programa. Me aparece el de ustedes, por eso, pero calma, vamos a darle, ¿qué vas a decir?
No, yo voy a decir algo importante. Liverpool te espera en la venta nocturna para papá del viernes 9 al domingo 11 de junio. De 10 de la mañana a 10 de la noche, disfruta de hasta 30% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses y promociones especiales en los diferentes departamentos. Además, para tu comodidad, puedes realizar tus apartados desde hoy y apartarlos en la venta nocturna. Te esperamos en Liverpool Mocambo, Liverpool Plaza Las Américas y Liverpool El Dorado. Consulta restricciones de apartamentos, marcas y tarjetas participantes. Liverpool es parte de mi vida. Liverpool es parte de mi vida. 1:43 p.m. 1:43 p.m. y nos vamos al chispazo salsero, mis queridos amigos. Tenemos el chispazo salsero que lo tenemos el día de hoy, así que nos vamos rápidamente con el chispazo salsero que está aquí con nosotros. Y bueno, para que no se pierda, mis amigos, porque hay mucho salsero que el día de hoy espera el show de Jarocho para escuchar el chispazo salsero. Ay, ¿a poco sí? Sí, hay una canción que me han pedido, no sabes cuánto. Desde ayer, pero no importa, hay que cumplir, ¿verdad? Está bien. Se llama esta María Cristina. Saludo a todas las María Cristina y a todas las mujeres que dominan en su casa, porque María Cristina me quiere controlar. De la tarde con 47 minutos, no, en la tarde 47 minutos, tenemos llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? No tenemos a nadie en la línea telefónica. Vamos a despejar las líneas telefónicas para comunicarnos el día de hoy. Tenemos información importante el día de hoy para todos los que nos están escuchando. Mándame el teléfono que está En la línea derecha, izquierda. Cualquiera de los dos, ¿eh? Cualquiera de los dos. A ver. 229-2010-105. Ok. ¿O cuál es el del WhatsApp? El del WhatsApp, 2299-6087-82. Muy bien. Ahí está la información. El día de hoy tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, Grupo Amigo de Olutla, Veracruz. ¡Ah, aquí estamos, Grupo Amigo! Esa era la sorpresa que le estábamos mandando, estábamos marcándole en ese momento y como que nos cruzábamos, pero Grupo Amigo, mis amigos de Grupo Amigo, que vamos a platicar un poquito acerca de la agrupación y del tema que se llama Papi Paga. Papi Paga, para que echen ustedes, Papi Paga. Grupo Amigo, ¿de dónde son, primo? Somos de Oruta, Veracruz, hermano, de Oruta, Veracruz, acá en el sureste del estado de Veracruz, por aquí, con muy guapachoso, un lugar que se llama Oruta, Veracruz, que ya pronto tendrá su feria en estos días. Sí, Oruta, Veracruz, hemos tenido la oportunidad de visitarlos en Oruta, Veracruz. ¿Ya conoces? Por internet visto la... Bueno, pero de todas maneras estoy en la jugada, ¿verdad? Este es el ritmo, mis amigos, de Grupo Amigo. Papi Paga. Todo el mundo se queja que la vida está muy cara. Oye, que el dinero del sueldo, hijo, ya no alcanza para nada. Pero yo no me preocupo porque tengo lo que quiero. Solo le pido a mi papi y que me cumpla mis deseos. Si quiero un viaje, papi paga. Si quiero un auto, papi. Oye, primo, y cuéntanos, este Grupo Amigo con este tema, ¿de dónde surgió la inspiración o cómo estuvo en la jugada para que vaya de dónde componer esto? Cuéntame de la composición, cuéntame de todo, ¿de dónde surgió la idea? ¿De qué habla? ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de un tema muy actual ahorita en estos tiempos, ¿no? El tema es, en realidad, es un cover que lo tomamos nosotros y lo adaptamos al estilo chunchaquero, al estilo tropical del grupo, al estilo veracruzano, que es lo que se baila por acá, por estos rumbos. Y la verdad que le ha gustado mucho a la gente, nos han solicitado ya en los bailes donde vamos, ya nos empiezan a solicitar el tema, que por ahí está fresquecito, pero con mucho cariño y con mucho gusto para toda la gente que radio escucha de La Fiera, allá hasta el puerto de Veracruz.
Oye, pues muchas gracias, muchachos, que están en Oluta, Veracruz. Grupo Amigo, con este tema que se llama Papi Paga, que... Dame tus redes sociales, por favor, para que la gente pueda conocer más. Oye, qué bonita voz tiene la chica, me ¿no? imagino que una de las cantantes, ¿verdad? Una de las de los cantantes es ella. Qué bonito timbre de voz tiene. Sí. ¿Cómo se llama ella? Se llama Génesis, por ahí se llama Génesis. Génesis es una muchachita que apenas entró al grupo con ese tema y pues está funcionándole, gracias a Dios. No, pues la están apadrinando muy bien, Grupo Amigo, ¿eh? La están apadrinando muy bien y vaya... Y el ritmo que se escucha, payaso, sí, Rucho, ¿verdad? Se escucha, escuchen, tiene... escuchen, pongan atención. O me das o no hay nada para ti, papá. Así es la vida. Así es la vida, mis amigos. Oye, pues muy contento, grupo amigo. Grupo Amigo de Oluta, Veracruz. Dame las redes sociales, tu plataforma, para que la gente entre, vea los videos, las canciones, el material que tengan ustedes en plataformas. Claro que sí, con todo gusto. Ahí estamos en Facebook como Grupo Amigo de Oluta, Veracruz, Grupo Amigo Fans, donde aparte de ese tema tenemos muchos temas de ya tenemos 17 discos grabados. Y por ahí está la mayoría de nuestros temas, se están subiendo periódicamente a la red social Grupo Amigo Fans en Facebook. Y y en YouTube también tenemos un buen de temas ya en nuestras páginas. Ahí en YouTube también nos pueden encontrar como Grupo Amigo de Oluta, Veracruz, y enseguida encontrarán los temas de grupo por ahí. Muy bien, pues ahí está la información, Grupo Amigo. Acá tienen otro amigo en Veracruz, en cabina de la Fiera, 94.1 FM. Y quiero decirte que estás llamando a la estación número uno del sureste de la República. Nomás no cuentes nada, porque luego ya sabe que, ¿no? Hay bronca. La estación de Veracruz. Es que tiene catarro, Rucho. No, ese era un león. Ah, era el efecto. Ah, está bueno, está bueno. Mi amigo, te mando un saludote y a toda la agrupación de Grupo Amigo de Oluta, Veracruz, y a la cantante. Oye, ¿es soltera o casada de la cantante? Soltera, cuando niño por ahí. Bueno, ahí nada más salúdamela. Ahí nada más me la saluda, gracias. Y algo que quieras comentarle al público, que estamos en vivo, estamos al aire. Bueno, pues muchas gracias más que nada a ustedes por permitirnos escucharlos ahí en La Fiera. Sabemos que es una estación de radio que pega con tubo por allá todo lo que es el puerto, toda la zona de ahí del centro de Veracruz. Y mandar un saludo a todos los radioescuchas, a nuestro buen amigo Farley, que por ahí está escuchando, por ahí está ahí, va a estar pendiente de la estación. Dice que él quería ir a la entrevista mejor porque vio la sexy en la foto por ahí. Y además sí. Pues te voy a presentar con el Jarocho por ahí mejor. Sí, sí, cuando gusten, ya saben que aquí la jefa, Lizeth Ramos, es la que ve todo eso. Entonces, abusado, Ahí sí. Lo coordinan ustedes y por acá estaremos al pendiente de su material y de próximas presentaciones aquí en el estado. Estamos en contacto, Grupo Amigo. Saludotes, cuídense mucho y a escuchar este tema de Papi Paga. Muchas gracias a ustedes por su atención, muchas gracias. Saludos a todo el público, lo escucha. Ándele pues, saludos, mi amigo. Gracias. Gracias, gracias. Pensé que era la voz, se parece mucho a el Bobby Larios veracruzano, ¿cómo se llama? Ay, se olvida el nombre. Como está tan pegado a Mario, no, Bobby Larios veracruzano, ¿cómo se llama, hombre? Se me olvidó el nombre, perdón, pero... No, pues a mí también, Se llama... ¿Cómo se llama Bobby Larios? Bobby Larios veracruzano, ¿cómo se llama, hombre? Sí, aquí lo tenemos en la cabeza. Se me olvidó, créamelo, no es payasa, se me olvidó. Es que estoy concentrado. Chucho Morales. Chucho Morales, exactamente. Bueno, me voy al corte comercial. Es increíble que Luis Miguel, es increíble que Luis Miguel... ¿Qué pasó con Luis Miguel? En minutos haya vendido todas las localidades de su presentación, Luis Miguel. Sí, pues Luis Miguel. Yo estoy anunciando que me presento en el teatro y solamente, fíjate nada más, vea lo ridículo que me oigo. Solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boletos hemos vendido.
No, no te burles, ¿tú qué te pasa? No te burles. Está apenas están viendo por eso, el link, Víctor. No les han mandado el link. No lo han pedido. Voy al corte y regreso con la Fiera Móvil. Tenemos la Fiera Móvil lista para salir al aire. Voy y vengo. Pues ya nos vamos, nos despedimos. Gracias, payaso Rucho. Gracias a Dios y nos escuchamos el martes. Nos escuchamos el martes y bueno, gracias a todos los que compraron su boleto. Muchas gracias. Que sigan comprando. Me sentía Luis Miguel antes de darme cuenta que 14 boletos se han vendido. De 1,300 localidades. Luis Miguel también le cayeron 14 y se dio cuenta en los 14. ¿Eh? ¿Tú no te has dado cuenta de los 14? No, que sí, pasan? Pero él, ¿en cuánto tiempo, no sabes, vendió boletos Luis Miguel, Roberto? No, no se sabe todavía. Yo digo, pero Bad Bunny sí los vendió rapidísimo, ¿no? También en minutos. En minutos. Yo aquí voy a pasar 3 meses y voy a llevar 20 boletos vendiendo. No puede ser. No puede ser. Mis amigos, pues por el momento ha sido todo. Gracias por habernos acompañado. Nosotros regresamos. ¿Cuándo regresamos, Ruchi? El martes, ¿eh? Si Dios quiere. El martes, si Dios quiere, estamos aquí. El martes regresamos por acá de nueva cuenta para que usted nos acompañe. Y recuerde, siga participando en las promociones de la guitarra autografiada del Fantasma para que usted nos pueda acompañar. Ay, Dios mío, qué cosa más grande. ¡Fuera de mi cabina, Finn! ¡Y no grites, se me espantas, niña! Gente bonita, esta aventura ha terminado por hoy. Nos escuchamos en la próxima emisión de El Show del Jarocho en La Fiera 94.1 FM. Este día del padre, La Fiera.